Let us bow. Dear God, we're grateful to you tonight for this grand opportunity to come again in the name of the Lord Jesus. Inclinémonos. Amado Dios, te estamos agradecidos en esta noche por esta gran oportunidad de venir nuevamente en el nombre del Señor Jesús. To meet our enemy, your enemy, out here on the field of battle with the word to drive him away from the midst of your people. Para hacerle frente a nuestro enemigo, tu enemigo, aquí afuera en pleno campo de batalla, para correrlo de en medio de tu pueblo con la palabra. That they might see tonight, Lord, the gospel light. Para que ellos puedan ver en esta noche, Señor, la luz del Evangelio. I pray that you'll anoint our eyes with the eye salve, that it might be open to the truth. Ruego que tú unjas nuestros ojos con el colirio para que puedan estar abiertos a la verdad. That we might leave here saying within our hearts, did not our hearts burn within us as he spoke to us along the road? Y que así podamos salir de aquí diciendo en nuestros corazones, ¿no ardían nuestros corazones mientras él nos hablaba a lo largo del camino? Heal the sick and the afflicted. Encourage the discouraged. Sana a los enfermos y a los afligidos. Anima al desanimado. Lift up the feeble hands that once hung down. Levanta las manos débiles que antes se colgaban sueltos. May we look to the coming of the Lord Jesus, which we believe is at hand. Que podamos mirar hacia la venida del Señor Jesús, lo cual creemos está a la mano. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Amados prisioneros, la vida que usted vive ahora reflejará la vida que hubiere vivido si usted viviera en los días de Noé o Moisés, porque usted está poseído con el mismo espíritu que está en usted ahora estuvo en la gente en ese entonces. Si usted viviera en los días de Noé, ¿del lado de quién se hubiera puesto? ¿Se habría subido al arca con Noé creyendo que era él a quien Dios había escogido para construir el arca y guiar a la gente? ¿O habría usted dicho, yo también puedo construir un arca, soy tan buen capitán y constructor de barcos como él? ¿Qué tal si usted viviera en los días de Moisés? ¿Hubiera permanecido con Moisés y creído que él era el escogido por Dios para guiar al pueblo? ¿O se habría ido usted con Datán y Coré cuando dijeron, nosotros también somos santos, tenemos algo que decir, Dios también nos eligió? Cada uno de nosotros tiene que escoger este día, entre la vida y la muerte. No me importa de qué lado usted dice estar. Lo que usted hace a diario prueba lo que usted es. Nosotros presionamos play todos los días. ¿Está usted en la palabra todos los días? ¿Está usted orando, buscando la voluntad perfecta del Señor en todo lo que hace? ¿Está usted presionando play y escuchando la voz vindicada de Dios cada día? ¿Cree usted que es absolutamente esencial presionar play? ¿Cree usted que esa voz en las cintas es la voz de Dios para hoy? Para nosotros la respuesta es sí. Estamos diciéndole al mundo que somos prisioneros de la palabra de Dios, de su mensaje,
de la voz vindicada de Dios para nuestro día. Sí, creemos con todo nuestro corazón en presionar play. Sí, creemos que el mensajero de la séptima edad de la iglesia está llamando para guiar a la novia. Sí, esa voz en las cintas es la voz más importante para escuchar. El amor de Dios, su voz, este mensaje es tan tremendo, tal revelación para nosotros que no podemos alejarnos de ello. Hemos llegado a ser un prisionero de ello. Hemos renunciado a todo lo demás. No importa lo que alguien más diga, estamos enganchados en un arnés de ello. Hay algo en esto de lo que simplemente no podemos alejarnos. Es el gozo de nuestras vidas. No podemos vivir sin ello. Estamos muy felices, muy agradecidos, muy orgullosos de ser prisioneros del Señor y de su mensaje, porque son lo mismo. Para nosotros es más que la vida. Cada día se hace más claro y más real que somos su novia. Estamos en su voluntad perfecta. Podemos hablar la palabra porque somos la palabra hecha carne. No estamos conectados con nada más que con Cristo y su mensaje para la hora. Ni aún con nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro esposo, nuestra esposa, ni cualquiera. Solo estamos conectados con Cristo y solo con Él. Estamos conectados y enyugados a este mensaje, a esta voz, porque es el camino provisto por Dios para este día y no hay otro camino. Ya no somos prisioneros de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia ambición. Nos hemos rendido completamente y estamos enyugados a Él. No importa lo que el resto del mundo piense, lo que el resto del mundo haga, estamos enyugados con los grilletes del amor a Él y a su voz. Estamos tan agradecidos de ser prisioneros. Dime, Padre, ¿qué hacer cada segundo de cada minuto de cada día? Deja que tu voz nos instruya en todo lo que hacemos, decimos y cómo actuamos. No queremos saber nada más que de ti. Vengan a ponerse el arnés con nosotros de la palabra de Dios y su voz este domingo a las 12 del mediodía hora de Jeffersonville, mientras escuchamos cómo llegar a ser un prisionero. Sermón predicado el 17 de julio de 1963. El hermano Joseph Branham. Escrituras para leer antes del mensaje. Filemón 1:1. Postdata. Hermano Branham, nos encanta la forma en que usted pronuncia Filemón. Es perfecta para la novia. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Thank you.
Yo también, ahora todos. Soy de él, soy de él. Esposo decir que soy de él. Soy de él, soy de él. Es mi gozo decir soy de él. Amén. Gloria al Señor en esta mañana. Ustedes son de él, uno de los de él. Si solamente va a haber uno que se va a ir, ese soy yo. Amén. Amén. De él, soy de él. Es mi gozo decir que soy de él. Soy de él, soy de él. Es mi gozo decir que soy de él. Vamos a aplaudir una vez más a él. El mundo lo sepa. Soy de él, soy de él. Es mi gozo decir que soy de él. Soy de él, soy de él. Es mi gozo decir que soy de él. Una vez más. Mire al lado suyo. Mire allá al lado suyo. Decir que soy de él. Mi gozo decir que soy de él. Amén. Gracias, Señor. ¿Cómo no van a estar contentos? Nadie puede sonreír como un cristiano. Y nadie está contento excepto un cristiano. Nobody's happy but the bride. Y nadie está contento excepto la novia. Amén. Ustedes son novia. Van para una boda. Amén. Soy de él. Yo soy de él. Es mi gozo decir que soy de él. Soy de él, soy de él. Cuando el diablo le diga algo a usted, ¿qué le dice usted a él? Soy de él, yo soy de él. Es mi gozo decir que soy de él. Soy de él, soy de él. Es mi gozo decir que soy de él. Amén. Gloria al Señor. Praise the name of the Lord. Gloria al nombre del Señor. Amen. You may Amén. Pueden tomar asiento. You gotta feel good this morning. Tienen que sentirse bien en esta mañana. Ese canto debe significar más para ustedes ahora, más ahora que en cualquier momento de su vida. En esta semana que ha pasado. Oh, perdón, eso es, eso estuvo muy débil. Amén. Díganlo con fuerza. Gloria al Señor. Lo siento. Yo estoy agradecido de que soy de Él. Cuando la gente pregunta, ¿por qué están ustedes tan contentos? Y dicen, ¿ustedes son uno de quién? ¿De quién? Del hermano José. Ustedes siguen repitiendo que van para algún lugar. ¿Para dónde van ustedes? Yo voy a dejar que el profeta nos lo diga. ¿A dónde vas, hermano José? No soy solamente yo que voy. Todos vamos. Todos nosotros vamos. Amén. Amén. Él dice, todos tenemos algo que hacer. Dice, todos estamos ungidos. ¿No están contentos ustedes de estar ungidos con ese Espíritu Santo en esta mañana? Pueden tomar asiento. Eso me encanta. Dice, no vamos a dejar nada atrás. Yo como Moisés,
Todos vamos. Ni uno se va a quedar, ni uno de nosotros. Dice, todos tenemos un objetivo, que es gloria. Dice, entremos a él. Vamos camino a la tierra prometida. Todas las cosas son posibles para los que creen. Háblale al pueblo. Ahora escuche cómo el Señor nos habla aquí. ¿No lo he probado? Amén. ¿No me he tomado mi foto ahí entre ustedes? ¿Todo lo que se ha podido hacer no se ha hecho para probar de que yo estoy con ustedes? Déjenme decirles esto en esta mañana. ¿No he probado para ustedes que les he dado una revelación espiritual? ¿No les he probado a ustedes que este es mi profeta vindicado y que soy yo hablándole a ustedes por medio de él? ¿No he sanado sus enfermos? ¿No he resucitado sus muertos? ¿No he probado para ustedes que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero? Entonces, habla y avanza. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor Jesús. Tomen asiento. Por eso estamos aplaudiendo. Por eso estamos gritando y alabando. Es porque sabemos que nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero. Él lo ha probado a nosotros. Dice, no clamen, hablen y avancen, vayan adelante. Nosotros conocemos la palabra, pero necesitamos ese aceite, el Espíritu Santo, que unja esa palabra. Dijo, cuando Moisés entró en la presencia de esa columna de fuego, dijo que ungió su fe. Señor, úngenos hoy. Eso es lo que queremos. Quiero darle una bienvenida a todos el día de hoy, a todas nuestras visitas. ¿Cuántas visitas tenemos hoy? Les damos la bienvenida a todos. Dios los bendiga. Sean bienvenidos. Sí, tenemos un grupo especial con el hermano Bidley. Es un grupo de Ucrania que está aquí. Estos hermanos se ponen de pie. Quiero presentarlos, mostrárselos a estos hermanos. Todos son de Ucrania. Dios los bendiga. Esos son muchachos de las cintas. Amén. Él le dijo a esos muchachos, estando en Ucrania, los muchachos le dijo, si ustedes aprenden inglés, van a ir al campamento de Stillwaters. Así que aprendieron inglés por las cintas. Amén. Siempre pongan esa palabra por delante, muchachos, y siempre van a estar en lo correcto. Ese es el blanco. Y de esa manera es que nosotros aprendimos inglés. Yo no sabía inglés hasta que comencé a escuchar las cintas. A mí me encantan todos los coloquialismos. Oh, eso es música a nuestros oídos. ¿Disfrutaron su servicio de oración el miércoles nuevamente? Oh, amén. Verdaderamente creo que papá nos está, es el padre que nos está entrenando, dejándonos saber que queremos pasar más tiempo con él, que pasar más tiempo delante de él en oración y con esa unción del Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Y eso es lo que le está queriendo mostrarnos. Tenemos que hacerlo todo el tiempo, no solo el miércoles en la noche, no solo el domingo por la mañana o el domingo en la noche. Nosotros tenemos que hacerlo constantemente por cuenta propia. Y vamos a tomar tiempo, vamos a hablar de eso hoy. Y ese profeta nos va a decir todo al respecto de eso hoy. Y va a ser maravilloso lo que oiremos. El problema es que no lo hacemos suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos tantas distracciones. Tantas distracciones en nuestras vidas. El hecho es que tenemos demasiadas cosas importantes que hacer. Sí, es que tenemos muchas cosas importantes que nos mantienen ocupados y no me queda tiempo. Yo dice, hermano José, no hay nada más importante que hablar con el Señor Jesús. Entonces, ¿por qué decimos que necesitamos más tiempo con Él? No le damos el tiempo que necesita para hablar con Él. Así que algo nos tiene que estar distrayendo. Algo se nos está comiendo el tiempo porque no nos queda tiempo. ¿Quién ora suficiente aquí? Levante la mano, quiero ver. ¡Ay, vamos! Amen.
Amén. Ninguno de nosotros. Estamos muy ocupados, ustedes saben. Seguro él entiende que yo estoy muy ocupado y muchas cosas me están sucediendo. No, necesitamos pasar más tiempo con él y orar con él. Porque no hay nada más importante. Pero hoy todo eso va a cambiar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hoy cambiará su vida para siempre. Y va a cambiar su vida para siempre, lo garantizo. Usted jamás será la misma persona después de hoy. Todo va a cambiar en su vida después de hoy. Si usted hace lo que ese profeta dice que hagamos. Usted tiene que obedecer al profeta. Usted tiene que obedecer la palabra. Tiene que hacer. Hoy nuestro Padre nos va a pedir, el Señor le va a hablar directamente a su corazón y le va a pedir a usted, ¿va a ser usted un prisionero para mí? ¿Va a ser usted, se va a rendir completamente para mí? ¿Me va a poner primero en todas las cosas? ¿Qué? Harás que mi deseo seas tú, Señor. Eso es lo que más quiero en mi vida. ¿Quién realmente quiere tener ese deseo, ser eso hoy? Dice, todos deberíamos tener. Yo tengo ambas manos levantadas. Señor, ese es el deseo de mi corazón. Yo quiero ser más así. Si usted lo va a hacer, usted va a tener que hacer grandes, tomar enormes decisiones hoy. Sacrificios, tendrá que hacer sacrificios enormes para poder lograr lo que usted ha dicho. Y eso es confesión, usted levanta la mano. Y lo que también ha hecho levantar la mano es rendirse. Yo tengo que rendirme a ti. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros somos una clase de prisionero diferente, distintos. Todos somos prisioneros. No de la clase de prisionero que nos está pidiendo ser, pero somos una clase de prisionero distinto. Y tenemos diferentes cosas a las que somos prisioneros. El hermano Brana dice, usted puede ser prisionero de su empleo. Oh, es mi empleo es muy importante, tengo que hacer eso y eso es lo único que pienso, eso es lo que tengo que hacer. Otros deportes. Está tan involucrado en deportes, lo que está sucediendo con los deportes, puede ser la moda, puede ser un número de cosas, lo que sea que usted ponga delante de Dios, a lo que usted es un prisionero. Desafortunadamente, todos tenemos una cosa en común, todos los que estamos aquí, todos somos prisioneros de una cosa. Lo tengo aquí, ahí. Para ustedes en la audiencia, tengo mi teléfono, estoy sosteniendo mi teléfono celular, los que están oyendo. Y la razón que no están aplaudiendo muy alto es porque les da vergüenza, están avergonzados, porque usted es un prisionero de esta cosa aquí. Usted no quiere de pronto admitirlo, pero lo es. Usted está adicto a esta cosa. ¿Y sabe algo? Si usted se desconecta, usted se entra en pánico. Oh, uy, ¿dónde está la señal? Uy, este teléfono tan tonto. Necesito una señal. Usted tiene que estar conectado todo el tiempo. ¿Qué sucede si se queda sin señal? Oh, Dios mío, esta es cosa tonta. Voy a cambiarme a Verizon, a otra compañía. Ya la necesito. ¿Ellos no tienen Wi-Fi aquí, internet? ¡Qué tontería! Me voy a desconectar por 5 minutos. ¡Qué locura! No, yo necesito la conexión. No hay nadie aquí que no haya dicho eso. Probablemente es una de las cosas más importantes en su vida, ese teléfono celular. De pronto usted no lo crea, pero lo es. Es una de las cosas más importantes. Usted puede salir de una tienda y que se le hayan robado el auto. Y dice, uy, me robaron el auto. Oh, aquí está mi teléfono. No se llevaron mi teléfono. Es la verdad. Llévense mi carro, mi auto, pero no se lleven mi celular, mi teléfono. Esto es mi todo. Todo está aquí. No me interesa si me roba mi carro. No quiero que se robe mi auto, pero siempre y cuando tenga mi teléfono, pues está bien. Y así nos sentimos, así hablamos. Esas son nuestras acciones en nuestra mente. ¿Oran ustedes tan frecuentemente como usan su teléfono? Oh, vaya, es correcto. ¿Será que lo hacen? ¿Lo harán? Cada vez que ustedes revisan ese teléfono. ¿Cuántas veces al día levantan ese teléfono, lo ponen en su mano y lo revisan? ¿Cuántas veces al día lo hacen? Todos los días, todo el día constantemente lo están revisando. ¿Se pueden ustedes imaginar si usted orara cada vez que usted levantara su teléfono?
¡Vaya! ¡Hábleme de un guerrero de oración! ¡Seguro! Si cada vez que usted revisara ese correo electrónico para ver si algo llegó, y usted orara y dijera, Señor Jesús, yo te amo, gracias Señor, te necesito, usted estaría constantemente en oración, porque usted revisa su correo, mira su teléfono, y tengo que mirarlo otra vez. Necesitamos revisar al Señor todo el tiempo de esa manera igual. Constantemente tenemos que estar, Señor, constantemente, constantemente. Señor, yo quiero estar conectado. Amén. ¿Saben? Si yo pudiera orar tan bien como puedo escribir el texto, sería bueno. Y yo puedo escribir en el teléfono conduciendo, textear cuando estoy comiendo, cuando voy a la tienda, cuando estoy hablando con ustedes. Sí, puedo estar texteando, escribiendo el texto. Sí. ¿Cuántas veces oran ustedes de esa manera? ¿Cuántas veces oran ustedes cuando van en el carro con la mente en el Señor y están en un restaurante haciendo eso? Y ustedes quieren hacer varias cosas a la vez. ¿Oran ustedes de esa manera? ¿Oran así? ¿Quién aquí ora como hacen, como escriben texto? ¿Quién es el que mejor escribe en texto? Mentirosos. ¿Quién es el que mejor escribe? Y a veces yo puedo aún hacerlo sin pensarlo. ¿Pero saben algo? Cuando usted sale de su casa en la mañana y usted sale y es, ok, ¿dónde está mi teléfono? Necesito mi teléfono. Dice usted, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? Necesito tener mi Biblia. ¿Dónde está mi Biblia? Usted no dice eso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué dice Satanás? ¿Para qué necesitas tu Biblia? Yo tengo una aplicación, una app. ¿Verdad que sí? Uno puede justificar, no, yo no tengo mi Biblia, no traje mi Biblia, pero tengo el teléfono, porque tengo el app aquí de la Biblia, lo tengo cargado aquí, así que a donde quiera que usted vaya, lo que haga, usted tiene que tener ese teléfono, así lo hace él. Lo necesita tenerlo. Usted puede justificar de que está bien tenerlo. Así es. Cuando usted se levanta en la mañana, ¿qué es lo primero que usted hace cuando se levanta en la mañana? No todos, pero lo primero que usted hace es usted extiende la mano y coge ese teléfono. Y usted mira eso primero. Y si hay un texto, un tuiteo, cualquier cosa allí, o Facebook, algo que han subido, o el correo, algún correo electrónico, lo primero que usted va a hacer es responder esa cosa. Usted va a responder o mirarlo. Y eso es lo que usted hace. Usted mira eso primero, antes de orar. Antes de usted ponerse de rodillas a hablar con el Señor, usted va a hablar primero con ese. Yo quiero averiguar qué está sucediendo y qué está haciendo qué. Y si está allí, usted va a responderlo. La mayoría del tiempo usted lo va a poner en sus manos, comienza a hablar con alguien y usted, su mente, tengo que hacer esto y esto, y ya la mente va a millón. Tengo que recoger esto, llevar aquí a los muchachos, ir a hacer esto. Yo quiero, ¿cómo estará el clima hoy? Tengo que encontrar a mi amigo. Ya están allí. Tengo que darme prisa. Y la mente va a millón. Amén. Eso nos pasa a todos. ¿Cuántos de ustedes van a admitir que han estado de rodillas orando al Padre? Y ustedes echan el teléfono a hacer pru, 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 pru. Y ustedes se ponen de pie de orar y cogen el teléfono. Yo lo he hecho. Me avergüenzo de decirlo, pero lo he hecho. Dijo, mejor que lo conteste y empiezo a justificar en la mente porque puede ser una emergencia o de pronto una petición de oración o tal vez es... Yo creo, nada es más importante que hablarle a él, hablar con él. Usted necesita estar hablando con él, no al teléfono. Lo que venga por ese teléfono, ¿ustedes creen que él no sabe lo que está pasando, lo que está sucediendo? Él dice, ¿ustedes no piensan que saben que eso es una petición de oración de emergencia? Pero como sea, uno puede justificarlo y uno se distrae en la mente y uno puede justificarlo. Y todos somos culpables. Y bendito ustedes los que nunca lo hayan hecho antes. Pero yo soy culpable y yo levanto mi mano de que soy culpable. Soy culpable de mal usar, de darle mal uso a mi teléfono, porque está allí todo el tiempo. Entonces el hermano grande dice que cualquier cosa que viene entre Dios es que un ídolo. Así que ese es un ídolo. Es un ídolo. Eso es lo primero que los hijos de Israel cuando salieron de la tierra prometida con Moisés, y tipificamos eso todo el tiempo, es que Moisés, ¿quién era Moisés? Y él nos llamó a salir y somos el pueblo escogido y todo lo demás. Y Moisés subió al monte. Lo primero que Dios dijo fue, nada delante de mí.
Nada va delante de mí. Y nosotros ponemos esto delante de él. Y Satanás lo ha hecho de esa manera. Lo ha hecho de esa manera. Él tiene una conexión. Déjeme decírselo a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes, adultos jóvenes que están aquí. Los jovencitos. ¿Qué sucede? ¿Qué clase de espíritu surge en usted cuando sus padres vienen y le dicen, te voy a quitar el teléfono? Eso ya es, eso es lo final. ¡Bam! Te voy a quitar el teléfono. Guerra. Padres, ¿será guerra? Si ustedes tienen muchachos y tienen un teléfono celular y ustedes le quitan el teléfono celular a ese muchacho, vaya, ustedes van camino a la guerra. Tú me puedes quitar el carro, el dinero que me das, ya no puedo ir al bistro, pero el teléfono no me lo vas a quitar. Yo necesito mi teléfono, yo necesito tener mi teléfono. ¿Será que así es? Muchachos, ¿será verdad? ¿Qué sucede cuando se lo van a hacer? ¿Qué pasa si sus padres dicen, vamos a cenar esta noche como familia? Apaga ese teléfono. Suelta ese teléfono, nos vamos a sentar y vamos a hablar como familia. Vamos a hacerlo en familia. ¿Me está bromeando? ¿Por qué? Yo estoy escuchando. Yo puedo tener el teléfono prendido y seguirlo haciendo. ¿Lo han hecho algunos de ustedes? ¿Me lo he imaginado yo? ¿O ustedes padres han vivido algo así? Muchos padres, muchos muchachos probablemente creen, José ha estado hablando con mi papá. Yo no he estado hablando con tu papá. Con ninguno de ellos. Pero Dios sabe lo que ustedes están haciendo. Dios conoce ese espíritu porque está allá. Él sabe lo que están haciendo. Y Él sabe que ustedes están poniendo esto, este teléfono todopoderoso, delante de todo lo demás. Y eso es lo que Él hace. ¿Y saben qué? Adultos, ustedes están igual de mal. No solo son ustedes los muchachos. ¿Ustedes de dónde piensan que los cogieron los muchachos? Es porque ustedes están en el teléfono todo el tiempo llamando, texteando y haciendo tweets y subiendo las cosas y siempre ocupados haciendo en eso, encargados de eso. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen en la mañana? Ustedes madres que tienen que salir a la tienda. ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? Mi teléfono. Cariño, ¿has visto mi teléfono? Yo lo tenía por aquí en algún lugar, no lo encuentro. Y cuando lo encuentran, es un descanso. Ya encontré mi teléfono. ¿Ha perdido usted el teléfono en la mañana? ¿O en cualquier momento que lo deja por ahí en algún lugar? Es modo de pánico. El 911. Todos paren. Encuentren mi teléfono. Tienen que encontrar mi teléfono. Yo necesito mi teléfono. Y cuando aparece, la familia dice, la mamá encontró el teléfono. Papá encontró el teléfono. Ya todo está bien, encontró el teléfono. I love you, Hannah. Te amo, cariño, porque usted cogió ese teléfono tonto. Todo por el teléfono tonto. Por ese teléfono tonto. We got the Lord. Nosotros tenemos al Señor. Amén. Tomen asiento. ¿Qué está tratando de hacer Satanás con eso? Él está intentando ocupar nuestras mentes. Él está queriendo mantenernos ocupados constantemente, su mente pensando todo el tiempo. Él quiere mantenerlo usted ocupado todo el tiempo. Él quiere todo segundo libre que usted tiene. Eso es lo que él quiere. Esa es su meta. Él quiere hacerlo. Él quiere mantenerlo usted ocupado. Dice, estamos ocupados, tenemos vidas, mantenemos ocupados, estamos ocupados todo el tiempo. Tenemos tiempo libre. Voy a tomarme una fotico yo misma y la voy a cargar y voy a tuitear a alguien. Voy a mandárselo a 12 de mis amigos. Tengo un minuto. Uno se sienta y dice, estoy en la oficina del médico. Tengo 5 minutos. Yo puedo llevar 5 conversaciones a la vez. Hago tweet a Princesa, a Isaac, a Jeremy. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Y puedo llevar una conversación. Conversaciones. Porque tengo algunos minuticos de tiempo y quiero revisar y a ver si alguien subió algo, alguien quiere ver esto. O yo me tomé una foto en la oficina del médico y la mente va a mil. Y todo el mundo, tú quieres que todo el mundo sepa dónde andas. Hey, cariño, estoy en la oficina del médico. Imagínense los padres. Y son otras cosas. ¿Qué hacemos? Mira el pescado que cogí. Que pesqué. Nosotros queremos compartir nuestra vida con todos, pero es que Él quiere que ustedes estén ocupados todo el tiempo. Eso nos gobierna, nos controla. Porque ustedes saben, es un tema bastante delicado. Y yo tuve una batalla para poder hablar de esto en esta mañana. ¿Saben por qué? Satanás detesta ser expuesto. Él lo detesta.
He hates it. Lo detesta. Tomen asiento. Es delicado. Hay que vigilar a la gente. Solo diré esto. Miren cuando van a campamento, al campamento, y uno comienza a hablar con los jóvenes. Y está allí ellos. Y hay muchachos ahí. Use la palabra pornografía. Satanás detesta esa palabra. Eso es epidémico. Es una epidemia. ¿Saben por qué? Dice, porque yo tengo una conexión. Yo la tengo aquí. Él se lo ha puesto todo usted aquí en el teléfono. ¿Saben? El hermano Branham dijo que Satanás queda casi inofensivo a menos de que tenga alguien a quien usar. ¿Se acuerdan que el hermano Branham lo dijo? Yo creo que Satanás escuchó eso. Lo oyó. Ok. Ahora voy a arreglarla. Ya no necesita nadie. Él tiene su teléfono. Usted puede estar alrededor suyo, no hay nadie. Y él tiene todo. Él tiene una dirección, una conexión completamente total a usted. Donde usted vaya, lo que usted haya, lo que sea, el mundo está aquí a sus dedos en cualquier momento del día. Él lo tiene a usted. Así que usted ya no tiene que estar alrededor de personas ni cosas de esas. El diablo sabía. Así que él nos lo puso allí, nos hizo depender de eso. Y nos hizo, lo hizo de tal manera que tenemos que, no podemos vivir sin él, lo tenemos que tener en nuestras manos. Lo necesitamos. Con razones que nos deprimimos. O que cuando nos ponemos a hacer lo que el Señor nos está mostrando, es de ponernos en oración. Y por eso es que queremos tenerlo los miércoles por la noche. Ustedes no tienen tiempo de oración, porque el hermano José dijo, no, vamos a tener iglesia, es el tiempo de oración. No, es para que ustedes vean cuántas veces llegamos a la casa y usted llega a la casa y dice, cariño, vamos a tener un tiempo de oración, un servicio de oración. No tomamos el tiempo, porque estamos muy ocupados haciendo otra cosa. Es que con eso Él quiere enseñarnos que Él no quiere ninguna cosa delante de nosotros. Con razón, nuestras mentes están ocupadas todo el tiempo, haciendo tantas cosas diferentes, que cuántos pueden decir cuando se llega la hora de oración y hablarles a tantos de ustedes, hablando con tantos de ustedes, es tan difícil entrar a esa atmósfera. ¿Por qué se tarda tanto tiempo entrar allá? Su mente anda por todo lugar, está vagando, usted le viene toda la mente y las cosas más locas del mundo. Y la mente va y anda, y anda, y anda, y anda. Y por eso es que el teléfono puede timbrar. Y allí está, lo distrae a usted o algo está sucediendo. Porque Satanás le tiene a la mente a usted así todo el tiempo moviéndose. Él lo quiere mantener a usted ocupado todo el tiempo. Así que si usted quiere apagar esa cosa, usted no puede apagar la mente. Se toma un tiempo para que usted pueda penetrar hasta allá. Satanás es astuto, él sabe esas cosas. Él sabe que él tiene la mente suya toda enredada. Por eso es que tenemos que tomar tiempo para hacerlo. Por eso es que tenemos que practicar hacer más oración, orar más. Usted puede conocer la letra, ustedes conocen el mensaje. Hablando, oh, yo los sellos, las edades de la iglesia. Esa es la palabra, esa es la parte intelectual de eso. Pero se requiere el Espíritu Santo que unja eso. Usted tiene que entrar en oración. Decir, Señor, úngeme. Yo conozco la palabra, pero unge la palabra que está en mí. Yo estoy muy ocupado tweeting, mandando textos. No me queda tiempo. La oración tiene que ser lo más importante para nosotros. Y yo creo que el Padre está queriendo enseñarnos eso. Y Él nos va a decir, hey, ¿quién quiere ser un prisionero del Señor Jesús? ¿Quién quiere decir, Señor, es esto más importante para ti o es el más importante para ti? ¿Es la palabra lo más importante en su vida? ¿Significa más que todo? Yo quiero usar una terminología. Vamos a ponernos en modo de avión. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento. A mí me encanta esa terminología. El otro día orando al respecto, dijo, eso me gusta, modo de avión. Quiere decir que estoy en un avión, estoy desconectado, estoy en las nubes, en los cielos, no estoy atado a la tierra, solo soy tú, yo y tú, Señor, y estoy por acá arriba desconectado con el resto del mundo. Lo único, ¿saben qué hace eso?
hace que esto no sirva, el teléfono, porque no tiene conexión a todo lo que está pasando en el mundo y todo lo demás. Usted está desconectado. Y ojalá que usted tenga su teléfono en modo de avión en estos momentos, porque no va a querer estar conectado con el mundo. Usted está aquí para estar conectado con el Señor Jesús. Está en modo de avión ahora mismo, o debería estarlo. Y manténgalo en modo de avión. Y lo único que viene a hacer es lo que usted tenga en su disco duro. Lo que esté en esa tarjeta micro SD es lo que vale este teléfono. Porque usted no puede ir a las aplicaciones, no puede hacer texto, no puede hablar, no puede llamar a sus amigos. Solo lo que esté en ese disco duro. ¿Es verdad o no? Así que hoy, esa tarjetica micro SD, vamos a borrarle todo lo que está en esa tarjetica. Y solamente vamos a poner la mesa allí. Eso es lo único que tenemos que tener allí. Es la palabra, el mensaje de la hora. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y verdaderamente que ese es el deseo de mi corazón, Señor Jesús. Yo quiero ser un prisionero de Él. Yo no quiero ser un prisionero del teléfono. No quiero ser un prisionero de mi trabajo. No quiero ser un prisionero de nada. Como dije, si ustedes realmente son sinceros, va a requerir sacrificios. Yo verdaderamente me puse a pensar en eso en este fin de semana. Dije, Señor, ¿qué víctimas somos? Satanás se ha vuelto tan astuto que todo lo tenemos en nuestros dedos aquí, en el teléfono. Y lo que estoy diciendo hoy, tenemos que tener este teléfono. No podemos funcionar, no podemos hacer los negocios. Está tan encajado ya en nosotros. Pero a menos de que Él sea primero, esto está mal, el teléfono. No me malentiendan. Por eso es que Satanás me estaba golpeando. Yo no estoy diciendo que no pueden tener un teléfono. Usted puede tener un teléfono. Ana Branda dice que usted puede hacer lo que usted quiera. Pero un verdadero hijo de Dios, ¿lo controla usted o Él lo controla a usted? Hay algo bueno. La televisión, hay cosas buenas. Usted ahora, Oral Roberts, escucha Oral Roberts, Billy Graham. Pero es la demás inmundicia que pasa por allí. Él ha levantado el estandarte. Él nos permitió poder poner el mensaje allí a nuestra mano. Pero Satanás trata de justificarlo con eso. Decir, usted tiene el mensaje, pero tiene que ser primero. Y solamente usted puede ponerlo al primero. Solo yo puedo ponerlo primero. Yo soy culpable. Yo hago demasiado de esto en el teléfono. Y yo no soy una persona que hace Facebook. Y ustedes saben que yo odio esas cosas. Porque el resultado es ocuparle su mente. Le hace compartir a usted su vida. Y aún más con ustedes los jóvenes. Es tan difícil. Es su vida. Eso es una epidemia. Hasta los pequeñitos, los niños, tienen acceso al mundo, a pornografía, a la inmundicia, a todo. Eso llega a ser tan importante en nuestras vidas. Si cada vez que usted escribiera un texto, cada vez que yo tuviera mi mano, que lo tuviera en mi mano el teléfono, yo dice, Señor, yo te amo. Déjame escribirte un texto a ti. Déjame decirte, Señor, que yo te amo en esta mañana, Señor, y que no puedo estar sin ti. Eres más importante que cualquier otra cosa. Yo soy el único. Señor, yo quiero que tú me encuentres a mí, no yo encontré a mis amigos. Señor, ¿dónde estás? Oh, aquí estás, Señor. Oh, aquí estás, estoy bien. Porque tú estás aquí. Yo quiero ser un prisionero tuyo en esta palabra. Y tal vez no sea el teléfono, puede ser otra cosa. Pero Él viene primero. Ponerlo Él primero en todas las cosas. Cuando usted se levanta en la mañana, háblele a Él. A primera hora. No mire sus textos, su correo electrónico, no piense nada de eso. Háblele a Él. Y no se preocupe, a veces no puedo penetrar a esa atmósfera. Él sabe que usted tiene todas esas voces. Él recibe lo que usted le pueda dar. Oh, qué precioso. Qué maravilloso. Si yo te puedo dar
tres minutos el día, va a decir, gracias, hijo, sé que estás luchando, estás intentando. Él sabe que usted está intentando. Él sabe que usted tiene todas estas otras voces, pero él sabe que usted está intentando penetrar hasta allá. Y eso es lo que yo quiero, Señor Jesús. Yo quiero penetrar, entrar en esa presencia. Y entre más usted está en comunicación con Él, más fácil se vuelve. Pero todo lo otro más se vuelve importante para nosotros. Y es, Señor, si no viene rápidamente, no tenemos oportunidad, no nos quedará ninguna oportunidad. Es como si yo digo, Señor, yo quiero botar mi teléfono, lo voy a arrojar. De pronto podría hacerlo, de pronto la mente intelectualmente dirá así, no, yo no soy capaz. Yo no estoy diciendo que arrojen, boten su teléfono. Nosotros usamos la tecnología, la voz de Dios para comunicarnos con ustedes. Es de la única manera en que podemos. Es para enviarles algo. Y estamos alistándonos para hacer más de eso. Es para mantenerlo ante ustedes porque sabemos que es de la única manera que podemos contactarlos a ustedes. Y la única manera de contactarlos es por su teléfono. Satanás también lo sabe. Hay un verdadero y un falso, como le decimos a los muchachos en el campamento, justificado. Hay un verdadero y un falso. Un prisionero. Hay un verdadero y hay uno falso. Un prisionero falso es un prisionero de Satanás. Y usted lo adora. Usted no cree o no piensa que usted lo hace, pero así es, usted lo adora a él. Pero un verdadero cristiano lo pone a él primero en todas las cosas. Y eso es lo que nosotros queremos en nuestros corazones hoy. Amén. Señor, dánoslo en esta mañana ahora que inclinamos nuestros rostros. Y hablamos con él. Señor, yo quiero amarte. Y más que todo, y es lo único que yo amo, pero yo necesito que tú me ayudes. Soy débil, pero tú eres fuerte. El deseo de mi corazón es ser un prisionero totalmente tuyo, Señor. Yo sé, ayúdame, yo sé que no será fácil. Pero Señor, cada vez que yo tenga el teléfono, cada vez que yo haga algo, que yo piense en ti, que yo te ore, que yo esté pendiente de ti, contigo en mi mente, que yo le dé un giro eso a Satanás y le diga, no, Satanás. Cada vez que él me vaya a poner a preocupar de otra cosa, que eso me recuerde de que yo te amo, Señor Jesús. Tú eres primero en mi vida, Señor Jesús. Yo te amo, Señor. Si usted hace eso cada vez, usted se va a sorprender, pudiera quedar sorprendido de lo que va a escribir por ese texto, lo que va a textear. Se va a sorprender de lo que va a mirar o de lo que usted va a decir por ese teléfono. Señor, ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Yo estaba orando esta semana y pensaba, Señor, es tan difícil. Pero tú eres tan grandioso. Tú conoces mi corazón. Ni yo sé. Lo único que yo sé es que te quiero servir. Y yo sí sé, Señor, que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Señor, ayúdame. Mira lo profundo de mi corazón. Y Señor, cualquier cosa que tan fácilmente me asedia, Señor, que yo la haga a un lado. Solo para servirte y estar contigo. Yo leía los salmos como David. Él clamó, mata a mi enemigo. Tómalos delante de mí. Mátalos, Señor. Él estaba hablando de soldados. Él estaba hablando de hombres. Nuestra oración es, Señor, nuestro enemigo es el diablo. Ese es el enemigo. Que anda rugiendo para ver a quién devorar. Él ha venido tras nosotros. Y Señor Jesús, destruye a nuestro enemigo. Mátalo, repréndelo, Señor Jesús. Ayúdanos en este día, Señor, para ser verdaderos soldados tuyos, para ti. Que seamos verdaderos prisioneros, rendidos totalmente a ti. Que ninguna otra cosa importe. Pero yo solo puedo hacerlo si tú me ayudas, Señor. Y yo sé que tú estás aquí para ayudarnos. Oh, escucha mi clamor y considera mi meditación. Escucha la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Mi voz escucharás en la mañana. Oh, Señor, en la mañana dirigiré mi oración a ti. Y levantaré mis ojos, porque tú no eres un Dios que tiene placer en la maldad, ni tampoco morará la maldad contigo. El necio no quedará de pie ante tus ojos.
Tú has destruido todos los que hablan maldad. Y Señor, el Señor se encargará de los que derraman sangre y los engañosos. Pero para mí, yo entraré a tu casa en la multitud de tus misericordias. Y en tu temor adoré hacia tu santo templo. Guíame, oh Señor, en tu justicia por causa de mis enemigos. Endereza tu camino, Señor, delante de mí. Porque no hay fe en sus bocas, sus entrañas son maldad y su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua lisonjean. Destruye tú a ellos, que ellos caigan, Señor. Sácalos, Señor, en la multitud de tus transgresiones, porque ellos se han rebelado contra ti. Pero que todos estos que han puesto su confianza en ti se regocijen, que ellos griten de gozo, porque tú los derrotaste a aquellos, y los que aman a tu nombre, Señor, que se regocijen en ti, porque tú, Señor, bendecirás al justo y con favor lo rodearás como con un escudo. Nombre sobre todo nombre, hermoso Salvador. Glorioso Señor, Emmanuel. Aleluya, Señor Jesús. Dios está con nosotros. Bendito Redentor. Palabra viva. Sí, Señor Jesús, nombre sobre todo nombre, hermoso Salvador, glorioso Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, bendito Redentor. Padre, gracias, Señor, por amarnos. Cuán grande eres, Señor. Te apreciamos, estamos agradecidos por ti, Señor, y cómo lidias con nosotros. Señor, nos traes a ti. Nos has traído en esta mañana y nos has hablado. Nos has dado ánimo. Acabas de corregirnos, Señor. Gracias, Señor. Señor, estamos mirando con la mirada puesta en ti, Señor, para darnos fuerzas y poder para poder vencer. Señor, estamos mirando a ti porque tú eres la única suficiencia que hay. Eres la razón que existimos. Eres la razón que respiramos. Eres la razón que vivimos. Todo es por ti, Señor. Y ni siquiera pudiéramos caminar o hacer las cosas naturales de la vida sin ti. No hay nada que podamos hacer sin ti. Y te necesitamos, Señor. Así que, Señor, ayúdanos, Señor, en esta mañana a ser prisioneros tuyos. Que nuestros pensamientos sean tus pensamientos, tus palabras sean nuestras palabras. Que nosotros estamos viniendo a ser, llegando a ser esa palabra. Tú nos has dado que nos des una restauración total y sanidad. Y una frescura de tu unción que produzca fruto. Que sea agradable a ti. Que nos dio una fe. Esa fe de Abraham. Te amamos, Señor, en esta mañana. Nos encomendamos a ti, Señor, como una dedicación de nuevo a ti. Te amamos, Señor. Señor, levantamos estas peticiones. Han habido muchas que han sido escritas. Tú ves cada corazón, ves a cada uno que está escuchando hoy. Señor, pedimos
lo ponemos delante de ti para que tú hagas tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Que sea tu perfecta voluntad. Te amamos, Señor. Y pedimos, Señor, que bendigas y nos acompañes ahora en los restantes del servicio. Lo encomendamos a ti. Estaba pensando, Señor. Estamos viendo otro momento, otro tiempo, Señor. Como cuando Josué cruzó el Jordán, Él les dijo que se santificaran, que se prepararan, porque estamos cruzando, vamos a cruzar el Jordán. Señor, hoy nosotros vemos que se ha vuelto a repetir, se está repitiendo. Señor, ayúdanos a prepararnos, aplicar esta palabra a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. Que tú vengas primero. Y no hay nadie, solamente tú, en nuestras vidas. Concédelo, Señor. Nos encomendamos a ti. Y queremos decir que te amamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Hermoso Salvador, glorioso Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, bendito Redentor, palabra viva. Cantémoselo a Él, con nuestras manos levantadas a Él. Jesús, nombre sobre todo nombre, mi hermoso Salvador, glorioso Señor, Emmanuel, Dios con nosotros. Bendito Redentor, palabra viva. Amén. Ha sido bueno estar aquí en esta mañana. Eso fue para mí. Lo creo. Estoy tan agradecido. Gracias, hermano José. Todo bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Amén. I know that I'll never be the same. Yo sé que yo nunca seré el mismo. Amen. Amen. Maybe seated. Pueden tomar asiento. Truly, I'm so thankful that there is someone greater than me that's within me. Estoy tan agradecido de que hay alguien mayor en mí que el que está en el mundo. Satanás es como un león rugiente que va de allá para acá. Pero nosotros tenemos un poder para vencer. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí. El que está en el mundo. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí. Que el que está en el mundo. Una vez más. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí. El que está en el mundo. Satanás es como un león rugiente. Va de allá para acá. Anda buscando a quien devorar. La Biblia nos lo dice. Mayores, muchas almas han sido presa suya al caer en alguna hora de debilidad. Pero Dios nos ha prometido hoy su poder vencedor. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí. Que el que está en el mundo.
Bondadoso Padre Celestial, cuánto te amamos en esta mañana, sabiendo que estás aquí con nosotros, esa misma columna de fuego. Cuánto te damos gracias por tu presencia, Padre, que cuando necesitamos cualquier cosa, tú estás allí. Señor, estamos agradecidos. Señor, oramos que bendigas a cada uno de los que están aquí, que les des el deseo de su corazón. Verdaderamente que ya estamos rebosando, Señor, agradecidos por lo que nos has dado. Y estamos bajo gran expectativa al escuchar tu palabra. Señor, bendice estos diezmos y ofrendas. Señor, que tú las uses para tu gloria, Padre. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Mayor es el que está en mí, mayor es el que está en mí, mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo. La primera estrofa. Satanás anda como un león rugiendo de aquí para allá. Él anda buscando a quien devorar. Y la Biblia no lo dice. Porque muchas almas han sido presa suya al caer en una hora de debilidad. Pero Dios nos ha prometido hoy su poder vencedor. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí. El día de Pentecostés, un viento recio sopló en el aposento alto y los bautizó a todos. Y con un poder mayor que cualquier poder de un enemigo terrenal, me da gusto que yo también lo he recibido y se lo daré saber a todo el mundo. Es en mí, mayor es el que está en mí, mayor es el que está en mí, que está en el mundo. Mayor es el que está en mí, mayor es el que está en mí, mayor es el que está en mí. Una vez más, mayor es el que está en mí, mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí, than he that is in the world. Oh, Hosanna, blessed be the rock. Oh, blessed sea la roca de mi salvación. Hosanna, bendita sea la roca. Bendita sea la roca de mi salvación. Hosanna, bendita sea la roca. Bendita sea la roca de mi salvación, Hosanna. Bendita sea la roca. Bendita sea la roca de mi salvación. Magnifica al Señor, porque Él es digno de ser adorado. Oh, magnifica al Señor, porque Él es digno de ser adorado. Hosanna, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Hosanna, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Gloria, gloria a su nombre. Él vive y reina para siempre. Gloria, gloria a su nombre. Él vive y reina para siempre. Hosanna, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Hosanna, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Jehová, Jehová Jireh es su nombre, porque Él suple todas mis necesidades.
Jehová Jireh es su nombre, porque Él provee todas mis necesidades. Una vez más. Jehová Jireh es su nombre, porque Él abastece todas tus necesidades. Jehová Jireh es su nombre, porque Él abastece todas mis necesidades. Hosanna, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Hosanna, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Hosanna, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Hosanna, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora que nos preparamos para oír este mensaje, un prisionero, el deseo de mi corazón es: Señor, que se haga tu voluntad en mí, porque tú eres el alfarero, yo solo soy el barro. Señor, moldéame a tu propia voluntad. Esa es mi oración. Vamos a cantárselo. Cantémosle. Solo creer. Todo es posible. Qué privilegio es para nosotros estar congregados para oír hoy este mensaje que puede cambiar nuestras vidas para siempre. Que el Padre nos concedió esta oportunidad hoy de poder ser verdaderos presos genuinos, prisioneros genuinos. ¿Podemos inclinar nuestros rostros? ¿Será ese verdaderamente el deseo de su corazón en esta mañana? El sacrificio, lo que se requiera, Señor, ser como tú. Que yo quiera estar en el arnés del amor contigo, Señor. Quita toda mi ambición, mis derechos. Que yo abra toda puerta hoy y que tú entres, porque verdaderamente quiero ser un prisionero para ti. Ese es el deseo de mi corazón, Señor Jesús. Qué privilegio es que podemos darle la bienvenida al púlpito a nuestro pastor, el séptimo mensajero ángel, Dios hablando por el hombre a la novia de Jesucristo, para traernos el mensaje, un prisionero, el hermano Urano.
aquí nuevamente en el nombre del Señor Jesús y para oír de las grandes y poderosas obras que tú has hecho antes. Y ahora estamos de pie aquí con expectación que levanta nuestra fe y nos unge para creer que lo que se ha pedido en esta noche será concedido. Tú las conoces todas individualmente, todo lo que ellos han pedido. Y oramos por ellos, Señor, especialmente por los que están tan cerca de la muerte. Tráeles paz al alma si aún no está allí. Trae sanidad a sus cuerpos. Concédelo, Señor. Bendice nuestra reunión. Nosotros oramos, Señor, en esta reunión de oración del miércoles en la noche, que al habernos congregado, sabemos que donde dos o más estén reunidos, tú estarás con nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos des tu palabra en esta noche. Háblanos, Señor, y de alguna manera dale calidez a nuestro corazón, para que sepamos cómo disciplinarnos para el gran momento que nos espera, pues creemos que nos estamos acercando a la venida del Señor. Te agradecemos que la gente ahora está comenzando a encontrar esa fe tan preciosa para ellos y a enterarse de lo que significa la fe. Y lo sabemos, estamos agradecidos contigo aún por los servicios que vienen, creyendo que tú harás algo. Señor, esperamos con expectación, como en los días de antaño, creyendo que el tiempo se acerca cuando tú abrirás las ventanas del cielo y derramarás las promesas que Dios ha prometido en este día postrero. Ahora te pedimos, Señor, que seas con todos alrededor de las naciones, habiendo oído hoy de tantos por todas partes que están necesitados. Concédeles su petición, Señor. Y oramos que podamos ver la gran mano de Dios moverse por todo el mundo, entre los que están esperando esta gran cosa. Perdónanos nuestro pecado. Castíganos, Señor, con tu espíritu y tu palabra, para nosotros mismos poder disciplinarnos como siervos obedientes. Siervos obedientes a la voluntad de Dios. Permítenos recordar y no olvidar en nuestros corazones lo que hicieron los primeros cristianos. ¿Qué clase de personas conoceríamos si nos encontráramos con aquellos que personalmente estuvieron en contacto contigo? ¿Cómo se deben haber iluminado sus rostros con fe y gozo? ¿Cómo es que sus vidas deben haber sido la palabra viva de Dios? Sencillamente, epístolas escritas leídas de todos los hombres a medida que ellos entraban y caminaban entre la gente. Dios, concédelo una vez más. Que nuestras vidas estén tan sometidas a ti, el Espíritu Santo mismo viva a través de nosotros y hable a través de nosotros, Señor. Que recordemos en nuestras mentes mientras caminamos por la calle y nos codeamos con el mundo, que no debemos ser como ellos. Y damos un paso al lado y le cedemos el lugar, Señor, en su debida posición aquí en la tierra. Tomaremos el puesto de atrás, sabiendo que nosotros somos delegados de otro mundo. Nosotros tenemos un reino que viene en poder, Señor. Y nuestro gran rey pronto llegará y tomará todos los reinos que están en su dominio. Y él gobernará y reinará con él aquí en la tierra 1000 años y estaremos con él para siempre. Con esto en mente, Señor, ahora esperamos la respuesta de nuestra oración. Miramos nuestra confesión, que si hemos hecho algo, dicho cualquier cosa, o pensado cualquier cosa que fuera contraria a tu gran voluntad, permite que la sangre de Jesucristo nos limpie. Dirígenos, Señor, como dijo la hermana esta noche cuando ella iba con su esposo camino a Chicago. Dirígelos, Señor Dios, al lugar donde tú puedas usarlos, para que ellos sean rayos de luz para otros que andan a tientas en las tinieblas, que no conocen a nuestro Señor Jesús. Encomendamos ahora el servicio a ti y quedamos pendientes de tu palabra de corrección para que podamos saber cómo prepararnos para esta gran hora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El Señor lo bendiga. Gracias, hermano.
Esto me fue un poco inesperado. Yo estando aquí en casa, sentí que si en realidad no tenía que salir a ningún lugar por una emergencia, me sentiría muy mal quedándome en casa y sin venir a la reunión de oración. Así que en lo personal, yo vine inesperadamente, aún para mi familia. Solo llegué y salí inmediatamente. Y pues dije, voy a la reunión de oración. Y ella ni siquiera tuvo tiempo de prepararse para venir, pues no sabía que yo iba a venir. Así que estoy contento de oír el testimonio allí de la hermana, del hermano, acerca de esa luz en Carolina del Sur o Carolina del Norte, en algún lugar. ¿Fue en Greenville? Southern Pines, sí. El hermano Lee Vale estuvo aquí hoy. Yo lo bauticé hoy en el servicio bautismal aquí hoy. Al hermano Lee Vale, ustedes saben, y sus ministros allá. Al hermano Parker Thomas. Ellos, recuerdo de esa vez, de una hermana con una sombra. Fue una gran confirmación, hermana, de lo que el Espíritu Santo a veces nos permite avanzar y prueba nuestra fe para ver y prueba la fe de otros. Cuando uno está viendo algo directamente y ve algo y lo dice, otros miran y no lo ven. Dicen que no está allí, ¿ven? Pero eso sí está allí. Ahora, ninguno pudo ver esa luz suspendida sobre Pablo, pero estaba allí. Ninguno vio esa paloma descendiendo del cielo en forma de esa luz y suspenderse sobre Jesús, sino Juan mismo. Sin embargo, estaba allí. ¿Ven? Y entonces, después, cuando yo le decía a la gente acerca de esta luz que era como una columna de fuego, nadie quiso creerlo. Pero ahora el ojo mecánico de la cámara identificó eso, cómo vino. Y el espíritu maligno es oscuro. Es igual con nuestras vidas. Nosotros somos sombras. Y nosotros somos, si somos una luz, si nuestras vidas cuadran con la luz del día, estamos caminando en luz. Es igual cuando usted mira afuera y dice, veo el sol. En el día, usted ve la sombra del sol, es un reflejo del sol. No es el sol mismo, sino que prueba que hay un sol. Eso prueba que hay un sol. Y ahora cuando veo, por decir, a ustedes sentados allá, abanicándose, hablando, quiere decir que están vivos. Pero eso solo es una sombra de la vida. Pues cualquier cosa necesita de oscuridad para formar la sombra. ¿Ven? Pues una sombra necesita tener tanta oscuridad y tanta luz para ser la sombra. Y no puede ser todo sombra, y no puede ser todo luz. Si es oscuro, es bien oscuro. Si es luz, no hay sombra. Nada para producir una sombra. Pero si es una mezcla de oscuridad y de luz, eso produce una sombra. Así que nosotros en realidad somos sombras de luz. Ahora usted está reflejando una vida de alguna parte. Si usted existe y es cristiano, está haciendo una sombra. Solo prueba que hay una vida donde usted no puede morir, por cuanto esta vida contiene muerte. ¿Ven? Pero es una sombra, por cuanto usted está vivo. Es una criatura moviéndose, con habilidades de ver, pensar, moverse y hablar, los cinco sentidos del cuerpo. Pero con todo, uno sabe que ellos están muriendo. Y hay mucho problema. Uno sabe que solo puede ser es un reflejo, ¿ven? Que hay una mezcla de la vida y la muerte. Lo físico tiene que morir, pero si usted está reflejando en su vida mortal la luz del cielo, entonces usted está reflejando la vida eterna a Dios. Entonces, cuando usted muere, usted no puede hacer más que ir a esa luz, porque eso es lo que usted reflejó. Si usted es del mundo oscuro, usted refleja eso, y usted no puede ir por otro camino sino a la oscuridad. ¿Ven? Así que nosotros estamos en un reflejo. Entonces vemos eso. Y tan cierto como el Espíritu Santo refleja luz y vida, la muerte también refleja oscuridad. Y aquí están las dos. Mañana, para el fin de la semana, tal vez para el domingo, vamos a ampliar la fotografía pequeña a un tamaño grande para poder colocarla en la cartelera, donde su foto está colgada allá en la cartelera. No sé si se fijaron o no. Y entonces, y hace como una semana en Jamaica, en donde estábamos haciendo labor misionera, nosotros enviamos cintas por todo el mundo.
Y los siete sellos han llegado hasta por, han entrado en el interior de Jamaica, bien adentro hasta el interior. Y es muy primitivo allá adentro, detrás de Blue Mountain. Y los nativos a veces tienen una grabadora que les conseguimos, que uno tiene que, como la vitrola antigua, darle manivela y luego dejar que suene. Entonces cada cierto minuto alguien tiene que darle manivela. Este grupo tenía una pequeña batería, una batería de 6 voltios, algo así, que hacía sonar la grabadora. Y todos ellos estaban sentados juntos, más o menos como los que estamos aquí esta noche, escuchando esos sellos, creo que era. Y mientras yo hablaba, ellos vieron que al cuarto entró esa misma columna de fuego. Se movió hacia donde estaba la grabadora y se posó sobre ella. Y ellos fueron y trajeron una cámara y le tomaron la foto. Y es exactamente la misma. Allí está suspendida sobre eso. Ahora la estamos ampliando para poder ponerla en la cartelera allá afuera, para que ustedes puedan verla. Estamos muy agradecidos por la gracia de Dios que ha sido traída a nuestros, nos ha traído a su presencia este día. Ahora, estamos agradecidos por muchas cosas. Ahora creo que buscaré aquí para ver si puedo encontrar algo, algunas notas o algo sobre lo que haya hablado, o conseguirnos alguna especie de... Tengo un texto escrito, de todas maneras, acá atrás en un libro. Si puedo encontrar una, tal vez el Señor me dé qué decir acerca de algo mientras oramos. Ahora, estamos en expectación para el domingo. He estado hablando en los mensajes, y el domingo lo estuve aquí bastante tiempo en ¿por qué clamas a mí? Háblale al pueblo y marcha adelante. Ahora, el domingo es el servicio de sanidad donde se orará por los enfermos. Ahora, cuando uno llega con los enfermos, pues tiene que haber alguna razón que los enfermos, cuando oramos por ellos, no sanan. Y quiero hacerlo el Señor mediante, solo como un corto sermón el domingo en la mañana. Así que voy a tener un servicio de sanidad y a orar por todas las personas. Y Billy Paul o algunos más estarán aquí el domingo en la mañana, como a las 8, cuando la iglesia abra, para repartirles tarjetas a las personas mientras entran por la puerta o cuando lleguen. Y ahora quiero entonces intentarlo. Creo que el Señor, de alguna manera, me ha dado un poco de discernimiento en las razones de por qué algunas personas no sanan. Yo creo que es por la falta de entendimiento. Y yo creo que tal vez hablemos de eso el domingo en la mañana, el Señor mediante. Ahora, la reunión de oración del miércoles en la noche solo es una corta oración donde nos reunimos y oramos, como hemos hecho, y estamos juntos. A veces, yo creo que una de las cosas tremendas que encuentro en este día es la falta de sinceridad en lo que creemos. ¿Ven? Si Dios, en los días de John Wesley, hubiera hecho en ese día lo que él ha hecho hoy, ¿qué no hubiera causado? En los días de Martín Lutero, o el que fuera. Así como nosotros lo vemos a él obrar. Somos probados por la iglesia, por el espíritu, y por la ciencia, y cada movimiento. Su emulsión tiene que ser reconocida. Y la palabra de Dios aquí, declarándolo y diciéndolo antes de que eso acontezca. Y luego moviéndose y profetizando y mostrando exactamente lo que Él dijo. Eso vendrá a cumplimiento perfectamente. Exactamente lo que Él dijo. Y con todo, nosotros aún nos sentamos algo perezosos, como preguntándonos, pues me pregunto si eso se estará refiriendo a mí. Me pregunto si solo se refiere a la iglesia en general, o me pregunto si en realidad seré parte de esto. Creo que el domingo en la mañana trataré de hablar sobre algunos de esos principios que puedan darnos un poco de luz. Esta noche hallé algo. Simplemente abrí allí antes de llegar aquí. Pensé, ¿qué pasa si el hermano Neville, si llego allá y sucede que él me dice, suba y hable, y luego se sienta? ¿Ven? Pensé, mejor anoto unas cuantas escrituras. Pues yo sé que él es un hermano muy precioso y nosotros lo apreciamos. Antes de que oremos por la palabra, quiero saludar al hermano. No logro recordar su nombre en este momento. Dos de ellos están aquí, amigos míos. Son ministros y evangelistas trabajando en el campo, saliendo. Ellos oyeron estos mensajes por cinta
y son de diferentes iglesias denominacionales. Dos jóvenes. Y el muchacho está tan, uno de ellos tan interesado, que vino en un vuelo recientemente desde Tucson al concluir una reunión. Creo que yo estaba en el desayuno de los hombres de negocios. Y el joven, un buen individuo, llegó allí. Y él, ellos son de Kansas. Y vinieron hasta acá para que yo los casara. Agradezco eso. Pensar que las personas creen de tal manera en las oraciones de uno, para creer que Dios escucha y responde. Personas jóvenes empezando la vida de esta manera. Y cuando llegaron aquí para que yo los casara ayer, nos enteramos que la ley del estado de Indiana requiere que, aún teniendo sus pruebas de sangre, esperen aquí en el estado 3 días antes de poder ser casados. Así que no se pueden casar hasta el viernes en la mañana. Y le pediré a nuestro hermano allí en la esquina si tan solo se pone de pie y nos dice quién es, y su hermosa damita allí, y el hermano que sigue. Muchas gracias. Verdaderamente les deseamos a estos embajadores jóvenes, por la obra del Señor Jesús, las bendiciones de Dios que los cuide en el camino. Y a medida que continúo esperando la venida del Señor, ver a jóvenes y jovencitas con un propósito en el corazón de servir a Cristo, me emociona. ¿Ven? Verlos levantarse así. El Señor los bendiga abundantemente, mi hermano, hermana. Ahora, abramos a un pequeño libro del cual nunca he hablado antes en mi vida. Y es muy, solo un capítulo. El libro de Filemón. Y es, tengo un poquito de irlandés y yo, y tengo un alambre en mis dientes de abajo para sostener unos cuantos en su lugar. A veces no pronuncio estos nombres correctamente, aun cuando me los sé, y a veces no puedo pronunciarlos correctamente por la falta de educación. Así que, Filemón, dijo alguien allá atrás, lo cual creo que es la pronunciación correcta. Ahora, el primer versículo, quiero tomar solo una o dos palabras de allí. Pablo, un prisionero de Jesucristo. Y es lo que quiero usar esta noche como texto, el Señor mediante. Es un prisionero. Ahora, uno difícilmente pudiera imaginarse a Pablo considerándose un prisionero, un hombre que nació libre, lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, se llama a sí mismo un prisionero. Y encontramos ahora que cuando él se está dirigiendo a los corintios es Pablo, apóstol de Jesucristo. En otra ocasión, Pablo, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, cuando le está hablando a Timoteo y así a otros. Ahora, cuando él está escribiendo aquí a Filemón, él dice, Pablo, un prisionero de Jesucristo. Pablo, un apóstol. Me gustaría predicar una noche acerca de eso. Pablo, un siervo. Predicar de eso. Y luego, Pablo, un prisionero. Pero esta noche, siendo que tomaría horas considerar uno de estos temas debidamente, me gustaría tomar esta noche Pablo, el prisionero, y abordar el tema de un prisionero. Ahora inclinemos nuestros rostros por un momento. Señor Jesús, cualquier hombre que sea físicamente capaz puede abrir las hojas de esta Biblia, pero solo el Espíritu Santo puede interpretarla a la luz en que fue dispuesta. Nosotros le pedimos a Él que venga ahora y nos ayude a comprender qué fue esto, la salutación, este gran, poderoso profeta, Pablo, y con todo, llamarse un prisionero. Que el Espíritu Santo nos revele esto mientras esperamos en Él. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, puedo imaginar, Paul, cuando escribió esta letra,
Ahora puedo imaginarme a Pablo cuando le escribió esta carta a Filemón. ¿Cómo era que se encontraba en la cárcel, por allá abajo en el calabozo de esta ciudad, siendo un prisionero? Y él sabía muy bien, por su situación, el significado de esa palabra. Él estaba rodeado de barrotes. Él solo podía ser liberado si alguien lo dejaba en libertad. Y él sabía lo que era ser un prisionero. Y entonces, como dije, yo creo que el apóstol quiso decir algo como, no diciéndolo exactamente por su condición actual, de que era prisionero de su ser físico estando allí en esa cárcel, sino que yo creo que él se estaba refiriendo a su ser, su espíritu, su voluntad, siendo un prisionero de Jesucristo. Ahora, todos nacemos con libre albedrío para tomar cualquier decisión que deseemos. Dios es justo al hacer eso, pues Él debe poner todo hombre sobre esa misma base. O Él puso al hombre equivocado Él puso al primer hombre sobre la base equivocada, habiéndolo puesto con libre albedrío. ¿Ven? Nosotros estamos exactamente como Adán y Eva en esta noche. Nada es diferente. El bien y el mal están los dos frente a nosotros, la vida y la muerte. Nosotros podemos elegir. Depende de usted escoger. ¿Ven? Así lo hicieron Adán y Eva. Y vean, y ellos tomaron la decisión errada. Y ahora, por eso sometieron toda la raza humana, bajo muerte, la pena de muerte. Y luego Dios bajó en la forma de hombre y tomó esa muerte y pagó la pena de muerte para que sus súbditos que desearan poder ser libres, pudieran ir libres. Ahora, si Él nos tomara a nosotros de una manera diferente que lo hizo con Adán y Eva, sencillamente que nos pasara por algo y dijera, los salvaré a ustedes así quieran ser salvos o no, entonces Él puso a Adán y a Eva sobre la base errada. ¿Ven ustedes? Pero cada uno de nosotros tiene que escoger en este día entre la muerte y la vida. Nosotros podemos hacerlo. Como acabo de expresar, si es que su luz prueba, su vida prueba exactamente de qué lado está usted. No me importa de qué lado usted dice estar. Lo que usted hace a diario prueba lo que usted es. Ustedes han oído ese antiguo refrán. Su vida habla tan fuerte que no puedo escuchar su testimonio. ¿Ven? Así de alto suenan sus acciones. Yo siempre he creído en gritar y saltar, pero siempre he dicho, nunca salte más alto de lo que usted puede vivir, porque el mundo va a estar mirando eso. ¿Ven? Usted solo debe saltar tan alto como vive. Así que, porque alguien lo está mirando a usted. Y ahora, cuando hay personas que no vienen a la iglesia, muchos sencillamente no lo hacen. Y algunos de los que no vienen son personas sinceras. Ellos han visto tanta corrupción en la iglesia a tal grado que no quieren tener nada que ver con ella. Y muchas veces estamos hablando de cosas serias ahí. Uno a duras penas los puede culpar, ¿ven? Por la manera que la gente se comporta. Ellos dicen ser cristianos. Son el tropiezo más grande que tiene el mundo. El hombre y la mujer que profesan ser cristianos y viven algo diferente a su profesión. Exactamente correcto. Ahora, pues las decepciones vendrán en el juicio. Pues el pecador, el contrabandista, el apostador, el adúltero, él no se va a decepcionar al oír leída su sentencia, apartados al fuego eterno. Él no se va a decepcionar. Pero ese individuo que se quiere esconder detrás de alguna profesión de iglesia, ese será el muchacho que se va a decepcionar el día del juicio. ¿Ven? Que profesa ser cristiano y vive de alguna otra manera. Sería mejor que él nunca hubiera hecho ninguna clase de profesión cuando comenzó, que haber comenzado y vivido algo diferente, porque él es el mayor tropiezo que tenemos. Aquel que profesa, que dice que él es un cristiano y vive algo diferente. Constantemente, no juzgue su vida por cuánto poder usted tenga para orar milagros.
Y no nos juzgamos por cuánto conocimiento uno tiene de la palabra, sino que siempre júzguese a sí mismo, mire atrás y tome inventario de la clase de fruto que la vida que usted vive presentemente está produciendo ahora. ¿Ve? Como prediqué hace un tiempo en una reunión de hombres de negocios en Phoenix, Arizona, el reflejo de Jesús reflejando una vida cristiana. Yo dije que nací por acá en Kentucky, donde es muy primitivo, especialmente antes, cuando yo era un niño. Y este cierto niño nunca tuvo un hogar como nosotros lo tenemos aquí, donde tenemos tantas damas bonitas que tienen que estar mirando los espejos por toda la casa para mantener su cabello en su lugar y todo eso. Pero él tenía un espejo pequeñito, solo era un pedacito clavado de un árbol afuera, donde estaba la banca para lavarse, donde su mamá y papá se lavaban y se peinaban el cabello y todo eso, con este pedacito de vidrio viejo clavado de un árbol. Francamente, es el tipo de hogar que nosotros teníamos. Si alguno quería ver el espejo, nosotros los muchachos teníamos que conseguir una caja y subirnos sobre la banca de lavarnos y mirar en este pedacito de espejo que yo mismo recogí de un basurero. Eso no fue allá en Kentucky. Eso fue aquí en Indiana, por aquí por la Utica Pike. Ahora, este pequeño nunca exactamente se había visto de esa manera. Así que él vino a la ciudad a visitar a su abuela. Y mientras le mostraba la habitación, la abuela tenía una casa con un espejo entero sobre la puerta. Y entonces, el pequeño corriendo por el cuarto, vio a otro pequeño frente a él. Y el pequeño también estaba corriendo. Entonces, pensó que se detendría por unos minutos para ver lo que el chico iba a hacer. Y cuando él se detuvo, el pequeño se detuvo. Cuando él volteó su rostro, el pequeño volteó su rostro. Él se rascó la cabeza, el pequeño se rascó la suya. Y finalmente, se acercó para investigar. Y se dio la vuelta, y su madre lo miraba, y su abuela con asombro. Dijo, pues madre, ese soy yo. Entonces, yo dije que también nosotros estamos reflejando algo. ¿Ven? Nuestra vida se refleja. Y ahora, si nosotros hubiéramos vivido en los días de Noé, ¿el lado de quién hubiéramos escogido? ¿Qué lado hubiéramos escogido en ese gran día que vivió Noé? ¿Qué lado hubiéramos escogido en los días de Moisés? ¿Qué lado en los días de Elías, el profeta, cuando todo el mundo estaba envuelto en una gran masa de modernismo, como la Jezabel moderna, que se había librado de todos los siervos del Señor hacia la mundanalidad, y la iglesia y los sacerdotes, todos se postraban ante ella? ¿Hubiera usted escogido el lado de la popularidad o se hubiera parado usted con Elías? Ahora, y en los días del Señor Jesús, cuando pensamos en esta persona nada popular, sin educación del mundo, que no encontraron escuelas a las que él haya asistido y que no tenía experiencia de seminario. Y luego levantarse, apodado de haber nacido ilegítimamente, y luego salir predicando un evangelio que era contrario a cualquier cosa que a ellos les había sido enseñada. Y condenando a los ministros y sus organizaciones y demás. Y las organizaciones habían hecho una declaración. Cualquiera que incluso fuera a escuchar a este supuesto profeta sería sacado de la sinagoga, lo cual era un pecado mortal. Ellos tenían que estar contados allí. La única manera que ellos podían adorar era bajo la sangre del cordero. Ellos tenían que venir para este sacrificio. Y luego ellos quedaban desterrados. Y qué gran cosa que era. Y este hombre ignoraba algo así. Y con todo, él estaba perfectamente con la Escritura, pero no de la manera que ellos la conocían. ¿Qué lado hubiera escogido usted? ¿Ven? Ahora no. La vida que usted vive ahora refleja hoy exactamente lo que usted hubiera hecho allá, porque usted aún está poseído por el mismo Espíritu. ¿Ven? Si usted escoge ese lado ahora con ellos, usted lo hubiera hecho allá, pues el mismo Espíritu que ahora está en usted estaba en la gente allá. ¿Ven?
El diablo no se lleva su espíritu, él solo sale de un hombre hacia otro. Dios no se lleva su espíritu tampoco, él va de uno al otro. ¿Ven? Así que el mismo espíritu que estaba sobre Elías vino sobre Eliseo. El mismo sobre Juan el Bautista y los demás. El Espíritu Santo que estaba en Cristo vino sobre los discípulos todo el tiempo y aún está sobre la gente. ¿Ven? Dios nunca se lleva su espíritu. Entonces, allí nos queda tomar una decisión. Y yo no puedo ver aquí que Pablo esté arrepentido de nada, ni diciendo que lamenta ser un prisionero, sino que él se estaba dirigiendo. Yo creo que Pablo, mientras escribía esta carta con esa pluma, era el Espíritu Santo haciéndole escribir eso, para que, tal vez, aún en esta noche, nosotros pudiéramos sacar el contexto de nuestro tema, para mostrar por qué Pablo hizo esto. Pues es escritural, y lo escritural es eterno. Y yo creo que estando en esa antigua celda mohosa, Pablo le escribió aquí a su colega, que a su hermano, que él era un prisionero de Jesucristo. Así que él podía expresarlo, viendo lo que le rodeaba. Ahora él estaba en la cárcel, pero él no le hablaba de eso a este siervo de Cristo, un ministro con él. Estaba hablando que él era un prisionero de la palabra de Jesucristo, pues Cristo es la palabra. Y Pablo había sido un gran erudito en su día. Él tenía gran ambición. Él era un hombre que había sido entrenado por personas, un hombre por el nombre de Gamaliel, que era un gran maestro de su día, una de las mejores escuelas a las que él pudo haber asistido. Por ejemplo, como decir Wheaton o Bob Jones o alguna gran escuela fundamentalista. Él había sido instruido como ministro de la palabra. Y él estaba bien educado y era inteligente. Y un muchacho inteligente con gran ambición de posiblemente algún día llegar a ser un sacerdote o un sumo sacerdote de su pueblo. Él tenía una ambición. Y luego descubrir que esta gran ambición para la que él había sido entrenado y a la cual había dedicado toda su vida, tal vez como desde la edad de 8 o 10 años hasta los 30 o 35, cuando él terminó el colegio y se graduó, y tenía todos sus diplomas y demás, y tenía el favor de todos los clérigos, aún del sumo sacerdote de Jerusalén. Tenía órdenes de él, órdenes personales, escritas, confiadas a este gran Saulo, de ir a Damasco y encontrar a todos esos por allá que adoraban a Dios de manera contraria a lo que él decía, y que los atara y los metiera a la cárcel. Si era necesario, tenía órdenes de llevarlos a la muerte si quería. Él tenía una gran ambición. Y ahora, todo para lo cual había entrenado, Dios se lo había sacado todo. ¿Ven? Y su objetivo, y aquello para lo cual su padre había usado su dinero, y las ambiciones de su padre y madre, todo le fue quitado, por razón de que Dios tenía algo diferente. Por tanto, él era un prisionero a su objetivo que tenía en la vida, y él había venido a ser un prisionero de Jesucristo, quien era la palabra. Ese camino a Damasco cambió a Pablo. Iba allá tal vez como a las 11, un día cuando él fue derribado, y escuchó una voz diciendo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él miró hacia arriba, y con la mirada levantada, siendo un judío, pues supo que esa columna de fuego era el Señor que guió a los hijos de Israel, porque él sabía que eso lo era. Recuerden, este hebreo jamás hubiera llamado a algo Señor, mayúscula S-E-N-O-R, Elohim, a no ser que estuviera convencido que eso era, porque él era un erudito instruido. Y al levantar los ojos y ver esto, una luz, una columna de fuego que había guiado a su pueblo por el desierto,
Y él dijo, Señor, Elohim, mayúscula S-E-N-O, Señor, ¿quién eres? Y qué sorpresa debe haberse llevado este teólogo cuando dijo, soy Jesús, el mismo del que él había estado tanto en contra. ¡Qué media vuelta! ¡Oh! ¡Oh! Debe haber sido algo terrorífico para este hombre. Con todas las ambiciones que había tenido, de repente darse cuenta que él venía persiguiendo. Sus ambiciones lo habían llevado a él a distanciarse más del asunto principal que él se había propuesto. ¿Y qué gran impacto debe haber sido para este apóstol cuando él dijo, yo soy Jesús, el mismo que él estaba persiguiendo? ¿Por qué me persigues? Otra pequeña cita que tal vez incluyamos aquí. Vean, al ellos mofarse de la iglesia, realmente no se están mofando de la iglesia, se están mofando de Jesús. ¿Por qué me persigues? Luego, ¿cómo podía Pablo, con todo su intelecto, creer que este grupo que él venía persiguiendo era el mismo Dios que él reclamaba estar sirviendo? Yo pienso que, sin entrar en detalles, pienso que todos tenemos suficiente instrucción para saber lo que quiero decir aquí. La misma cosa está sucediendo hoy. Pablo, en ignorancia, aún siendo inteligente y sagaz, mucho más sagaz que esos galileos sin educación que él estaba persiguiendo, que en su humildad ya habían aceptado a este hombre como Señor. Sin embargo, Pablo, con su gran instrucción y su intelecto, no podía aceptar eso. ¿Y qué media vuelta debió haber sido para él en este camino? Y él quedó ciego para que no llevara a cabo su comisión, sino que fue llevado a un lugar en una calle que se llama Derecha, y a cierta casa de alguien. Y entonces allá llegó el profeta llamado Ananías, que lo vio a él en una visión, que venía, vio dónde estaba, fue allá donde él estaba y entró. Y dijo, hermano Saulo, el Señor se te apareció camino allá. Me ha enviado para que ponga sobre ti las manos y recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ven, ¿dónde se encontraba él? ¿Qué cosa debe haber sido para Pablo? ¿Ven? Todo en lo que él había sido entrenado era lo contrario. Así que ahora con toda la educación que él tenía, ella había llegado a ser nada para él. Ahora, él sabía que había tenido una experiencia. Así que aquí hay otra buena lección para nosotros, que solo una experiencia no es suficiente. Tiene que ser una experiencia conforme a la palabra del Señor. Entonces él, al ver esto y sabiendo que era algo grande, entonces que alguien más la recibió antes que él, él se tomó 3 años y 6 meses allá en el desierto de Arabia, tomando la Biblia como ella estaba en ese entonces, el Antiguo Testamento, y yendo allá para comparar esta experiencia que él había tenido y ver si era escritural. Ahora, ¿qué si él hubiera dicho, bueno, me supongo que solo fue alguna cosita que pasará, y hubiera seguido, voy a seguir a mi intelecto? Ahora, él tenía que llegar a ser preso de algo, un prisionero. Entonces, después de compararlo y ver, con razón él pudo escribir el libro de Hebreos en tipo. Ven, 3 años y medio allá, enfocado en la palabra, y descubriendo que el mismo Dios que lo llamó lo había llevado allá atrás y le estaba cambiando todo su intelecto, cambiando todo lo que él había pensado, todo para lo que él se había entrenado, toda su ambición arrancada de él, y vino a ser un prisionero. El amor de Dios había sido tan tremendo y tal la revelación que él no se pudo apartar de ella. Esa es la verdadera experiencia de cada creyente genuino que conoce a Dios. Uno
uno entra en contacto con algo que es tan grande que uno llega a ser un prisionero, apartado de todo lo demás, ¿ven? Uno se aparta de todo para uno mismo ser preso de esto. Fue expresado una vez cuando Jesús dijo: el reino del cielo es algo semejante a un hombre que compra perlas. Cuando él encuentra esa gran perla, él vende todo lo que tiene para comprar esa. Y así es aquí. Usted tiene una concepción intelectual. Usted tiene una experiencia teológica. Pero llega el momento cuando usted verdaderamente encuentra la cosa real. Usted simplemente vende todo lo demás y se enfoca en esto. Pablo sabía lo que era. Él se dio cuenta que algo le había puesto un arnés, como nosotros le ponemos un arnés a un caballo. Es para que jale algo. Y Pablo sabía, después de esta experiencia y de 3 años y medio de ver en tipos la experiencia que había tenido conforme a la Biblia, se dio cuenta que Dios lo había escogido a él y le había puesto el arnés por el Espíritu Santo, la experiencia que había tenido para que jalara el Evangelio a la presencia de los gentiles. El Espíritu mismo le puso el arnés. Y hoy, como siervos de Cristo, a nosotros se nos pone el arnés. Somos enganchados. No nos podemos ir. Estamos enganchados a eso, con el arnés de la palabra. No importa lo que cualquier otro diga, ustedes están en el arnés de ella. Hay algo al respecto que usted simplemente no se puede apartar de ella. Usted ha sido enyugado a ella por el Espíritu Santo. Lo ha enyugado a usted a la palabra. No importa lo que alguien más diga, es la palabra. Ese arnés siempre ha sido enganchado a ella. Ha sido puesto en yugo con ella. El arnés de la palabra le había sido puesto a él por el Espíritu. Él había aprendido en la parte de atrás de este desierto árabe, cuando todas sus cosas de antes y experiencias y la ambición, esas cosas le habían sido despojadas. Ahora, allí es donde vemos hoy que nosotros tenemos que ser despojados primeramente. Y la gente no quiere ser despojada. El hermano metodista quiere apegarse a un poco de su enseñanza metodista. El hermano bautista quiere apegarse a un poco de su enseñanza bautista. ¿Ven? Pero ustedes tienen que ser completamente despojados de todo y solo nacer de nuevo, otra vez, y desde allí permitir que el Espíritu Santo guíe. Usted no puede decir: bueno, saben, mi papá dijo que cuando ingresó, entró a la iglesia, él estrechó la mano con el pastor. Él es un buen miembro fiel. Eso puede haber servido para su raza, pero nosotros somos otra raza, ¿ven? Ahora nosotros debemos regresar a los tiempos de la Biblia para este día. Los sacerdotes también tenían un arnés, pero ustedes verán, ellos habían pasado a otra dispensación. Ellos fallaron al no despojarse del antiguo arnés y ponerse el arnés nuevo. Y encontramos lo mismo hoy. Nosotros sí pasamos por una edad denominacional, como lo probamos a través de las edades de la iglesia, la Biblia y demás. Pero nosotros ahora hemos llegado a una edad libre, donde el Espíritu mismo baja y se vindica a sí mismo. Y Él mismo se da a conocer, haciendo que toda promesa que Él prometió venga a cumplimiento. ¡Oh, vaya! ¡Qué gran tiempo! Y Él sabía que, otra cosa, Él sabía que no podía ir a lugares, que con el arnés conectado a esto, él quería ir. Él sabía que su ambición lo atraía a ir entre los hermanos, donde había sido invitado. Sin embargo, él se sentía presionado en el espíritu a hacer otra cosa. Él no pertenecía a sí mismo. Tal vez alguien podía decir: hermano Saulo, hermano Pablo, queremos que venga acá, porque nosotros tenemos la iglesia más grande, nosotros tenemos la congregación más grande, sus ofrendas serán grandes y todo eso. Pero siendo presionado en el espíritu, él pensó: tengo un hermano allá, quisiera ir y salvar a este hermano, llevarlo al Señor.
Sin embargo, el Espíritu lo presionaba a él a ir a otro lugar. Él era un prisionero. Correctamente. Oh, Dios, haznos prisioneros así, apartándonos de nuestra propia ambición egoísta y de nuestros propios juicios y de nuestra mejor manera de razonar, para que seamos un prisionero de Jesucristo. Yo pienso que esa fue una gran declaración, que yo soy un prisionero de Jesucristo. Y recuerden, Él es la palabra. ¿Ven? No importa lo que cualquier otro piense. Es la palabra, ¿ven? Si usted es un prisionero de la palabra, no hay denominación que pueda influenciarlo apartándolo de ella. Esa es la palabra. Usted es un prisionero de ella, es todo. Usted debe portarse de la manera que ella se porta. Ahora, él no podía ir a ciertos lugares donde quería, pues, ¿por qué? El Espíritu no le permitía. Recuerden que muchas veces Pablo quería ir a cierto lugar pensando, allí es donde puedo tener una gran reunión, pero el Espíritu no se lo permitía. Ahora, ¿no declara eso y prueba claramente que Pablo era un prisionero? Un prisionero de Jesucristo con el arnés de su palabra por el Espíritu. Oh, eso me gusta. Ajá. Él estaba atado. Él estaba atado por una cadena y por los grilletes del amor para hacer la voluntad de Dios y solo eso. Él era un prisionero. Él tenía puestos los grilletes del amor. Él estaba en el yugo con Cristo. Él no se podía enyugar con otra cosa. Él estaba enyugado con Él. Y a donde el guía iba, allí es donde él tenía que ir. No importaban lo verdes que estuvieran los pastos de este lado o de ese lado. Él tenía que ir por el camino del guía y por donde iba el yugo. Oh, en esta noche, si nosotros como Tabernáculo Branham pudiéramos tan solo llegar a ser prisioneros de nuestro propio ser egoísta, de nuestra propia ambición, que podamos rendirnos completamente y ser enyugados con Él. No importa lo que el resto del mundo piense, lo que el resto del mundo haga, nosotros estamos enyugados por los grilletes del amor. Somos prisioneros. Mis pies están tan enyugados con Cristo que no bailan. Mis ojos están tan enyugados con Cristo que yo, cuando veo a esas dos nudistas modernas por la calle, eso me voltea el rostro. Mi corazón está tan enyugado por el amor a Él, al grado que ya no puedo tener amor por este mundo. Mi voluntad está tan enyugada con Él, al grado que no sé cuáles sean mis ambiciones. Solo donde Tú me guíes, seguiré, Señor, seré un prisionero. ¿Ven? Pablo era un prisionero correctamente. Él no estaba declarando nada errado. Él fue instruido por el Espíritu Santo, nuevamente, para esperar en la palabra. Ahora, él había sido entrenado de una manera, pero Dios ahora lo había entrenado de otra manera. Él fue instruido por el Espíritu Santo para esperar en el Señor, sin importar cuáles fueran sus ambiciones. Ahora voy, con la ayuda del Espíritu Santo, a mostrarles algo. ¿Ven? Ahora solo tomemos un ejemplo. Un día, Pablo y Silas venían por la calle en una cierta ciudad donde estaban teniendo un avivamiento. Y una muchachita poseída por el demonio persistía en seguirlo, dando voces detrás de él. Y no cabe duda que Pablo sabía que él tenía la autoridad como apóstol para reprender ese espíritu maligno de esa mujer. Pero, ¿se fijaron? Él esperó día tras día hasta que de repente el Espíritu Santo le habló, dijo, esta es la hora. Entonces él dijo, tú, Espíritu, sal de ella. ¿Ven? Él sabía esperar en el Señor. Y ahí es donde tantas personas hoy traen reproche a la palabra. Ellos salen con una ambición. ¿Cuántos avivamientos no han dejado un mal concepto por algo así? Porque el evangelista no espera ver lo que el Señor tiene que decir. Algunos de ellos dicen, venga acá. Y ellos salen inmediatamente porque la asociación ha dicho, vaya.
y el Espíritu Santo diría otra cosa. Sin embargo, la ambición del hombre de llegar a ser el presbítero estatal o alguna otra cosa, o algún anciano, o algún obispo, o algo, le atrae a que tienes que ir, y aún sabiendo que no debía hacerlo. El Espíritu Santo diciendo, ve aquí, ven, él está enyugado a su organización. Él es prisionero de la organización. Pero si él está en yugo con Cristo, él es guiado por el Espíritu Santo. Él, ¿ven? Él está en yugo. Es un prisionero. No tiene ninguna importancia lo que cualquier otra cosa diga. Es un metal que resuena y címbalo que retiñe. Él solo oye la voz de Dios y él solo habla cuando ella suena. Él no dice nada. Alguien dice, oh, hermano Jones, hermano Roberts, o algunos de estos grandes hombres hoy de nuestra patria, como Tommy Hicks, o Oral Roberts, o el hermano Tommy Osborne, algunos de esos grandes evangelistas. Si alguien dijera, oye, ven acá, Tommy, tú eres un gran hombre de Dios, o a Oral. Y yo tengo un tío que está postrado por acá, que está todo atado, y él está enfermo. Yo quiero que vengas. Yo creo que tienes la fortaleza para sanarlo a él. ¿Ven? Y tal vez el Espíritu Santo le dijera a él, ahora no. Pero aún así, por la amistad con ese hombre, él se ve obligado a ir con él. Si no lo hace, él se convierte en un enemigo para ese hombre. Ese hombre dirá, pues él fue con fulano de tal, sanó a ese niño o ese muchacho. Yo sé que sí, y yo he sido su amigo por años, ¿ven? Y él no vino a mi casa. Pero si a él lo restringe el Espíritu Santo a no ir, es mejor que no vaya. Si él está enyugado con Dios, ese es su amigo, él lo ama. Pero más vale que él sea guiado del Espíritu Santo para ir allá, porque de todas maneras de nada aprovechará. Yo he experimentado eso tantas veces. Pero Pablo solo esperaba que el Espíritu Santo le dijera qué hacer. Espera en el Espíritu, decía. El hombre estuvo parado una noche, predicando, y salió de allí. Él vio a un hombre lisiado, y de repente el Espíritu le habló, y él dijo, yo percibo. ¿Cómo? De la misma manera que él percibió que iban a naufragar en una isla. ¿Ven? Yo percibo que tú tienes fe para ser sanado. Ponte de pie. Jesucristo te sanó. ¿Ven? Ahí lo tiene. Él estaba enyugado. Él pudiera haber tenido una semana de avivamiento allí y nada hubiera sucedido. Sin embargo, él esperó que el Espíritu Santo hablara. ¿Ven? Él estaba enyugado a ese llamado. Ahora ustedes dicen, hermano Branham está condenando lo que usted dijo el domingo, de que usted lleva esperando todo este tiempo. Y pero ustedes recuerden, fue el Espíritu Santo que me habló allá en la carretera y dijo, te estoy enviando para que regreses a los enfermos y afligidos. ¿Ven? Es obediencia al Espíritu Santo. Yo no fui hasta que él me dijo que lo hiciera. Yo estaba esperando por el así dice el Señor, hasta que recibí así dice el Señor. Ahora, eso es diferente, ¿lo ven? Ahora, él, eso hace la diferencia. Sí, él esperó la palabra del Señor. Él se sintió presionado por el Espíritu a hacer solo lo que Dios mandara. Entonces, él llegó a ser un prisionero de Jesucristo. Amigos, si nosotros solo pudiéramos ser prisioneros. Sé que hace calor, pero yo quisiera mencionar algunos otros personajes, por favor. Tengo como 6 u 8 escritos aquí, pero yo me gustaría solo nombrar uno que otro personaje. Tomemos el personaje de Moisés. Él nació un libertador y él lo sabía, que había nacido un libertador. Pero antes de hablar de Moisés, quisiera hacer esta declaración, que Dios siempre tiene que tomar a cualquier hombre que verdaderamente lo va a servir a él como su prisionero. Un hombre tiene que rendir toda ambición que él tenga, todo lo que él es, cada cosa, su vida, alma, cuerpo, voluntad, ambiciones y todo lo demás, y llegar a ser totalmente un prisionero de Cristo, quien es la palabra para servir a Dios.
Usted posiblemente tenga que caminar contrario a su razonamiento. Puede ser que en cierta organización usted pudiera pensar que lo pueden impulsar y darle algo grandioso que le hará sobresalir. Pero, ¿cómo se encontrará usted? Se encontrará derrotado después de un tiempo, hasta que Dios pueda conseguir a un hombre que esté dispuesto a venir a ser un prisionero de él. Dios está buscando prisioneros. Siempre lo ha hecho. Si gusta, búsquelo por la Escritura. El hombre tiene que ser un prisionero de Cristo, en contra de todo lo demás. Por tanto, usted no puede estar conectado con cualquier cosa aparte de Cristo, ni su padre, su madre, su hermano, su hermana, su esposo, su esposa, cualquiera quien sea. Usted solo está conectado con Cristo y con Él únicamente. Entonces Dios puede usarlo. Hasta entonces, usted no podrá. A veces sale, eso le habla fuerte a las personas. Ven, yo estoy tratando de que ustedes corten con eso. Uno tiene que tener un lugar de inicio. Como a veces habla de las mujeres que se cortan el cabello y que usan estas ropas y se aferran y mantienen su profesión de cristianismo. Dicen eso, solo es una cosita. Bueno, usted tiene que comenzar en algún lugar. Así que comience allí, en su ABC, ¿ven? Y corte con esa apariencia mundana, como sea. Y llegue a ser un prisionero de Cristo. Y luego siga adelante, corte con todo, hasta que finalmente esa última atadura sea cortada. Luego usted entonces es su prisionero. Usted queda empuñado por él. Él lo tiene a usted empuñado en su mano. Ahora, Moisés sabía que él nació el libertador. Él lo sabía. ¿Y se fijaron? Con la ambición que tenía Moisés. Estaba enterado de eso. Su madre se lo había dicho allá, pues ella era su nodriza. No cabe duda que cuando Moisés, el pequeño, nació, que su madre dijo, ¿sabes, Moisés, cuando tu papá, Amram, y yo oramos constantemente? Nosotros sabíamos y vimos en la palabra que era tiempo para la llegada de un libertador. Y nosotros oramos, Jehová Dios, queremos ver ese libertador. Una noche el Señor nos dijo en una visión que tú nacerías y que tú serías el libertador. Nosotros no temimos al mandamiento del rey. No nos importó lo que dijo el rey, pues sabíamos que tú naciste un libertador. Ahora, Moisés, nosotros sabíamos que no te podíamos criar debidamente. Pues, recuerden, ellos llevaban allá 400 años en Egipto. ¿Ven? Y nosotros quisimos dártelo lo correcto, la educación correcta, el entrenamiento correcto. Entonces te tomé y te coloqué en una pequeña arca y te puse allá en el Nilo. Y qué extraño que las corrientes llevaron esa pequeña arca por las cañas y los juncos y la llevaron abajo, a millas de distancia. E hicieron que girara en el palacio del faraón, donde estaba la hija del faraón, donde estaba su piscina de baño. ¿Y cómo es que luego supe que ella necesitaría de una mujer para criarte? Y en esos días, por cierto, ellos no tenían estos biberones para criar a los bebés, así que ella tendría que ser una nodriza. Entonces, y María, yo la envié allá, y ella se paró allí y dijo, sé en dónde puedo conseguir una nodriza, y vino por mí. Y Moisés, las puertas están todas cerradas. Cariño, ahora tienes 16 años y vas a ser el hijo del faraón. Algún día tú serás el libertador que va a sacar al pueblo de aquí. Las ambiciones de Moisés comenzaron a crecer. Estudiaré, mamá. Estudiaré todo lo que pueda. ¿Sabes lo que haré? Estudiaré para ser un militar. Y así sabré cómo sacar a este pueblo de aquí. Seré un gran general, obispo, para saber cómo se hace. Y yo lo sacaré. Conseguiré mi PhD o LL. Y lo haré. Como el padre Chiniki, si es que han leído sus libros. Muy bien, él iba a libertar a todos los protestantes, ustedes saben. Y él mismo llegó a ser uno. Así que este gran sacerdote, hace años, el padre Chiniki, deberían conseguir su libro y leerlo. Ellos le dicen padre. Él simplemente es el hermano Chiniki, nada más. Nosotros no llamamos a ningún hombre padre, así.
Entonces encontramos que nosotros, él iba a leer la Biblia para poder salir allá y desmentir la religión protestante y hacerlo todo católico. Y cuando se puso a leer la Biblia, el Espíritu Santo cayó sobre él y recibió el Espíritu Santo. Y entonces vino a ser uno de ellos. Y entonces, fíjense en esto, que Moisés recibió toda la instrucción, pues él sabía, él era muy inteligente, muy educado, muy intelectual, tanto que nadie, él podía aún enseñarle a los egipcios, tanto que podía enseñarles a sus psicólogos, él podía enseñarles a sus generales lo que significaba el poderío militar. Él era un gran hombre y la gente le temía a Moisés por su grandeza. ¡Oh, qué erudición! Vaya, él era un arzobispo, o tal vez como un papa. Era un gran individuo, y era un hombre poderoso. Y él sabía que había nacido para hacer esto, y había entrenado con gran ambición para lograrlo. Tal como hoy. Yo no digo que los hombres instruyéndose en estos colegios, no digo que como están por acá en el oeste, que van a edificar un colegio de teología de 150 millones de dólares, ¿ven? Pentecostal. Un colegio de 150 millones de dólares. Para mí, eso deberían ser misioneros en el campo, ¿ven? ¿Ven? Pero como sea, ¿qué hacen cuando salen de allí? ¿Qué son? Una cantidad de riquis. Exactamente. Y entonces, así es como ellos salen. Siempre ha sido así con los demás. Y es la misma línea, ¿ven? Ahora encontramos que cuando Moisés, con todo su entrenamiento, y hoy con todo el entrenamiento, haciendo grandes obispos y demás, la gran y tremenda ambición por lo alto, ¿qué hacemos? Nuestras ambiciones llegan a ser como estaba Moisés. ¿Ven? Dios, antes de poder tener al hombre en su mano, tenía que despojarlo de su ambición. Tenía que despojarlo a él de toda su instrucción. Sí salió y libertó. Mató a un egipcio. Y él, al hacerlo, se dio cuenta que estaba errado. Él no podía hacer eso. Esa no era la manera. Y Dios tuvo que sacarlo a él a la naturaleza, al desierto, a un lugar desértico. ¿Se fijan? Es un poco extraño cómo es que a estos individuos, Dios tenía un mensaje para ellos, él los lleva a un desierto. Él llevó a Pablo al desierto para entrenarlo, para decirle qué era toda esta gran visión allá en el desierto. Ve a un cierto desierto. Él permaneció allí hasta que Dios declaró completamente qué hacer. Y en el tiempo de Moisés, él lo sacó allá al desierto, lo mantuvo allá por 40 años y lo despojó de toda su teología y toda su ambición. ¡Oh, qué tiempo! En el que pudo mirar atrás y ver su fracaso. ¿Y cómo es que nosotros en esta noche deberíamos hacer lo mismo? Al ver nuestra ambición, miren las campañas de sanidad y vean si el Señor hizo algo hace algunos años para comenzar a restaurar la sanidad a los enfermos y demás. Todos, cada organización, por cuanto eso no vino a su organización, tuvieron que buscarse un sanador. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Miremos eso por un momento. Nosotros hemos hecho lo mismo que hizo Moisés. Hemos salido y nos hemos esforzado mucho por manufacturar alguna clase de milagro. Yo olfateé una enfermedad. Yo sangré de la mano. Y manufacturan un milagro. ¿Ven? ¿Y qué hemos conseguido? Algunos de los hombres con tanta presión que han colapsado y se han vuelto borrachos, neuróticos, y les afectó la mente. Y ellos dieron un cambio por completo, del orden del objetivo pentecostal, de nuevo hacer organizaciones y cosas nuevamente. ¿Ven? Que hemos logrado matar aproximadamente un egipcio. Es cierto. Y nos hemos esforzado, nos hemos agotado, hemos pagado, hemos laborado,
Pasamos toda la noche en reuniones de oración hasta quedar sin voz. Y procuramos manufacturar algo y emperifollar algo y todas estas clases de cosas. Y descubrimos que es un fracaso total. Necesitamos regresar al desierto. Correcto. Sí, señor. Reuniones de campamentos y esfuerzos. ¿Por qué no solo rendirse? Eso es lo que uno debe hacer, ¿ven? Regresar y rendirse. Pues nosotros hicimos lo mismo que hicieron ellos. Lo mismo que hizo Moisés. No sirve de nada. Después de 40 años, él se encontró como un prisionero de la palabra de Dios. ¿Qué tratamos de hacer nosotros? Siendo que la gran bendición vino y la manifestación de todas estas grandes cosas de las que Dios nos habló, de cómo tenemos que nacer de nuevo y cómo recibimos el Espíritu Santo, el bautismo en el nombre de Jesucristo y todas estas cosas aquí, verán ustedes, las personas en lugar de quedarse con esa palabra, de enganchar su arnés de ella, ¿qué hacen? Comenzaron con su propia teoría denominacional, que ya había fallado, y quieren manufacturar algo que se parece a la verdad. Mejor me detengo ahí, ¿ven? Estoy seguro que ustedes son lo suficientemente entendidos para saber lo que quiero decir, ¿ven? Pero, pues, miren lo que eso ha hecho. Piénsenlo. ¿Qué tenemos esta noche sino una nación llena de gente organizada que niegan las escrituras de Dios, que llaman la vida del Espíritu Santo una telepatía mental, quienes rechazan que algo así venga a su iglesia y no le permiten a uno mencionar ni una sola palabra acerca de la simiente de la serpiente, seguridad eterna, ni de las cosas que el Espíritu Santo ha revelado y probado ser la verdad. Yo he lanzado reto tras reto para que vengan y me prueben eso errado. ¿Qué tienen ellos? Lo mismo que tuvo Lutero, que los demás, ¿ven? Han matado a un egipcio. ¿Qué debe? ¿Qué era? Puede ser que haya hecho que un hombre comience, deje de robar, o tal vez viva fiel a su esposa. Pero de ahí, ¿en qué lo convirtió a él? En un miembro de iglesia. Venga y únase a nuestro grupo. ¿Ven? Ese cadáver hediondo era lo único que él podía señalar como su éxito, de 40 años de instrucción, a un egipcio apestando que yacía allí, podrido y muerto. Así, más o menos es en esta noche. Lo único que nosotros podemos señalar de este supuesto avivamiento que ha pasado es una cantidad de miembros de iglesia podridos que no saben más de Dios de lo que un hotentote sabe de una noche egipcia. Es cierto. Eso les dice de la palabra de Dios. Ellos dicen, yo no creo eso. Dicen, a mí no me importa lo que usted diga. Yo no creo eso. ¿Ven? ¿Ven? Eso es algo muy terrible, a lo cual tener que señalar como muestra de todas las tensiones y las luchas y todo lo que tenemos. Y tal vez señalar a un gran colegio, pero está muerto. Pudiéramos señalar a una organización, pero está muerta. Eso apesta. Es como lo primero de lo que salimos. Es como un cerdo yendo a su cieno y un perro a su vómito. Cuando regresamos, un egipcio muerto. No cabe duda que alguien haya dicho, Moisés, pues, ya no tienes más sentir para el pueblo. Para esto fuiste llamado. Alguien que conocía a Moisés y sabía que para eso fue llamado. Y no, ¿has perdido el sentir por el pueblo? No, señor. Bueno, ¿por qué no andas por allá haciendo esto? ¿Y por qué no estás por acá intentando esto? ¿Y por qué no vas con los demás? Moisés estaba ya siendo despojado hasta que tuvo una experiencia en la zarza ardiente que declaró la palabra. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y recuerdo mi promesa y he bajado para liberarlos. Te estoy enviando a ti para hacerlo. Eso fue. Él vio la palabra, no la ambición del pueblo o los deseos del pueblo. Entonces, ¿qué vino a hacer él? Él no quería enfrentar más a los egipcios. Él no quería enfrentar este asunto más. Él había llegado a ser un prisionero. Amén. 40 años huyendo, siendo despojado. Pero entonces él llegó a ser un prisionero en la zarza ardiente. El poderoso Moisés con todo su intelecto.
La Biblia dice que Moisés era un hombre poderoso en palabra o en hechos, allá en Egipto. Pero observen lo que hizo el poderoso teólogo en la presencia de la zarza ardiente. Él solo confesó su inhabilidad. Cuando vio el propósito genuino de Dios, él confesó su inhabilidad para hacerlo. Esto a pesar de estar instruido en toda la teología que le pudieron dar, instruido en su mejor colegio. Pero, sin embargo, ¿qué podía hacer cuando él, con esa columna de fuego suspendida allí en el arbusto, dijo, ni siquiera puedo hablar con él? Señor, ¿quién soy yo que deba ir? Ven, quita tu calzado, Moisés. Quiero hablarte. Despójate completamente, aún tu calzado. Estás postrado de nuevo en tierra. Quiero hablarte. Ni siquiera podía hablar. Al fin, un prisionero elegido, un profeta elegido, así como Pablo, que fue elegido. Moisés fue elegido el libertador. Luego, al fin, Dios tenía a su súbdito elegido como un prisionero de él. ¡Oh, aleluya! Él solo se podía mover mientras la palabra de Dios lo movía. ¿Quién diré que me envió? Yo soy. ¿Cómo lo haré? Yo estaré contigo. Sí, Señor. Como tú digas, heme aquí. Pero vaya, según eso, él ya era un prisionero. Él va en contra de su razonamiento. Ahora él había sido entrenado para comandar un ejército. Espadas en alto. Media vuelta. Entrenado para decir, carros, todos en orden. Lanzas, adelante. ¡Al ataque! Así era como él lo iba a conquistar. Ese había sido su entrenamiento. Pero él dijo, ¿qué voy a usar? Le dijo, ¿qué tienes en la mano? Un palo. A veces Dios hace cosas muy ridículas para la mente humana. ¿Ven? Tenía un palo en la mano. La barba le colgaba. De 80 años. Su esposa sobre una mula, con el hijo sobre la cadera. Con sus bracitos pequeños y flácidos, descolgados, con un palo. Su rostro era lo único en alto. Pues él tenía así, dice el Señor. ¿Por qué? Finalmente, él se había anclado. Él era un prisionero. Solo me moveré cuando la palabra me mueva. Solo hablo donde la palabra habla. ¿Dónde vas? Yo tengo una comisión. Pararme ante el faraón y mostrarle, por medio de este palo, que Dios me envió. Amén. ¿Y qué harás después de eso? Él proveerá lo siguiente después que yo haga esto. Ahí lo tienen. Ustedes solo tienen que hacer una cosa, el primer paso en esta noche. Rendirse. Llegar a ser un prisionero. No piense en sí mismo ni en otra cosa. Llegue a ser un prisionero. Moisés llegó a ser un prisionero. Confesó que él ni siquiera podía hablar. Por fin, cuando Dios lo tuvo en su mano, donde él solo podía moverse, a donde Dios lo movía, él pudo hablarle la palabra. Él sabía que era la palabra. Entonces, él mismo se sujetó a la palabra. Y el Espíritu Santo allí, Dios enganchó el arnés de Moisés a la voluntad de Dios. Fue lo mismo que él hizo con Pablo, ¿verdad que sí? Él le puso el arnés a Pablo. Un pequeño judío sarcástico con la nariz encorvada, oh, el saturado de ese PhD y LLD. Pero él dijo, le mostraré a él lo que sufrirá por causa de la palabra. ¿Ven? Y él, y luego Pablo sentado allí, y viendo la palabra, y viendo que ese era Jesús, entonces él levantó las manos y quedó bajo el arnés de él. El amor de Dios le puso el arnés de la palabra. Él llevará mi nombre ante los gentiles. Allí partió él. Moisés, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Recuerdo mi promesa a ellos. Y el tiempo de la promesa está cerca. Y yo veo las aflicciones de mi pueblo. Recuerda mi promesa. Y he bajado para ponerte el arnés. Tú sabes lo que dice la palabra.
Te he puesto el arnés para que vayas allá. Te he puesto el arnés de poder para que vayas allá y liberes a mi pueblo. Y toma ese palo en tu mano como testigo, pues por él has visto un milagro, así como David con la onda. ¿Ven? Ya tenía el arnés y él cayó. Finalmente, Dios tenía un hombre que se sujetó a él con su arnés y no se podía mover hasta que la palabra de Dios lo moviera. Si las personas tan solo hicieran eso hoy, entonces él fue su prisionero, un prisionero del amor, bajo el yugo del amor con Dios, como Pablo estaba bajo el yugo del amor de Dios. Así como Pablo, los dos instruidos de la misma manera. Moisés entrenado, ustedes saben, para liberar a los hijos de Israel por poder militar. Y Pablo entrenó para sacarlos de las manos de los romanos y dejarlos en libertad. Con su gran fuerza eclesiástica de ese día, grandes colegios de entrenamiento, surgió bajo Gamaliel. Y los dos fueron al desierto. Regresaron hombres diferentes. Los dos vieron la columna de fuego. Y los dos fueron profetas. ¿Correcto? Los dos profetas. Y a los dos les habló la columna de fuego. Exactamente correcto. Venían como libertadores. Allí están. Fueron a un desierto. Dejaron sus hogares y se fueron al desierto para averiguarlo. Dejaron a su gente y todo para buscar la voluntad de Dios. ¿Ven? Ellos habían sido entrenados de una manera. Dios los cambió a otra. Y ellos tuvieron que llegar a ser completamente un prisionero para no actuar de la manera que ellos querían actuar, sino que actuaran como Dios quería que ellos actuaran. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Tenemos otros 10 minutos para mostrar estos? Rápidamente llegaré a otro personaje. Veo a uno frente a mí ahora. Su nombre es José. Él fue un hijo elegido. Él fue un tipo perfecto de Jesucristo. Él nació profeta. Él también era un profeta. ¿Ven? Y pues él podía ver visiones. Y él, aún siendo un niño, vio una visión de sí mismo sentado en un trono y a sus hermanos postrados ante él. ¿Ven? Pero observen. Él llegó a ser. Él se sintió como que era un gran individuo. ¿Ven? Todos ellos. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios? Él hizo lo mismo que hizo con los demás. Pues Moisés era un libertador. Pablo era un libertador. Y ahora José era un libertador. Él salvó a su pueblo de la hambruna. ¿Qué tuvo que hacer Dios con él? Ponerlo en la prisión. Meterlo directamente en la prisión. Sí, señor. Recuerden, él fue vendido por sus hermanos a un egipcio. Y ellos lo vendieron a Potifar. Y Potifar le dio a él un poco de libertad. Y antes de darnos cuenta, le fue quitada. Y se encontró allí en la prisión. Llora, que llora. Dios tenía que despojarlo. Ahora fíjense. Pero en todo momento, yo creo que él, en esa prisión, podía recordar que la visión dijo que él se sentaría en un trono y que sus hermanos se postrarían delante de él, porque sabía que su don venía de Dios y él sabía que eso tenía que cumplirse. Si nosotros tan solo pudiéramos mantener eso en nuestra mente y conforme a la palabra de Dios, que en estos postreros días él va a tener una iglesia, él va a tener un pueblo, y estas cosas que prometió, él las va a hacer. Él dijo que lo haría. Y estamos viviendo en ese tiempo. Ahí estamos. Él solo está tratando que nosotros ahora seamos verdaderos prisioneros, encerrados con él. ¿Han oído ese antiguo canto que cantan? ¿Y entonces estoy encerrado con Dios? Yo quiero estar encerrado con Dios. Ahora, fue donde pensé en esto. Estar encerrado con Dios, ninguna otra cosa. Y uno solo se mueve cuando Dios dice que nos movamos. Uno solo hace lo que Dios dice que hagamos. ¿Ven? Entonces, uno está encerrado con Dios. Ahora, recuerden, él estaba pensando. Él también llegó a ser un fracaso total para sí mismo. En todo lo que conocía, todo lo que él entendía y todo, él llegó a ser un fracaso total. Eso no funcionó.
Él fue puesto en una situación donde nadie lo escuchaba. Él era un prisionero. ¿Ven? Él fue puesto en una situación en la que incrédulos no creían. ¿Ven lo que quiero decir? Su ministerio no tenía ningún efecto. La gente volteaba el rostro. Ellos no le prestaban ninguna atención a él estando en prisión. ¿De qué servía su ministerio? Él podía pararse detrás de los barrotes de la prisión y predicarles. Ellos seguían caminando por la calle. ¿Ven? Pero él llegó a ser un prisionero. Y Dios lo mantuvo como prisionero hasta que la rueda dio un giro hacia arriba. Dijo, aquí tengo a mi hombre. ¡Gloria! Un fracaso total. Finalmente, Dios vino a él, estando en su prisión, como Pablo, como todos los demás. Él vino a él, y él usó el don que le había dado para sacarlo de allí. Correcto. Él lo sacó a él de su prisión. ¿Qué hizo él? Tan pronto él lo sacó de su prisión, le fue dado poder por el rey, su rey, a cuyo lado se sentó, bajo quien estaba. Fue traído de la cárcel y le fue dado poder a tal grado que lo que él decía tenía que ser hecho. Amén. En su prisión, constantemente, él recordaba que nació con un propósito. Él se iba a sentar junto a un rey. Los demás iban a doblar rodilla ante él. Su visión se lo decía. Amén. Pero antes que su visión pudiera cumplirse completamente, él tenía que llegar a ser un prisionero. Amén. Y después él llegó a ser un gobernante. Y cuando él salió de su encarcelamiento y llegó a ser un prisionero de la palabra de Dios, solo podía decir lo que Dios ponía en su boca que dijera, entonces Dios se movió a través de él. Fíjense que Moisés tenía poder para atar a los príncipes de Faraón cuando él quisiera. Si dijeres a este monte, muévete, él tenía poder para atar a los príncipes de Faraón. Que fueran diáconos o presbíteros o fueran representantes del Estado, o lo que fueran. Él dijo, yo los ato, y ellos quedaban atados. Eso era todo. Él podía hacerlo por su propia palabra, como a él le placía. Amén. Gloria a Dios. Oh, solo tengo como 3 minutos para poder cumplir mi palabra. Ahora nos damos cuenta que él llegó a ser un prisionero de Dios, de ser un prisionero del mundo, de Pablo de la misma manera, y Moisés de la misma manera, de un prisionero de su propio pensamiento a un prisionero de Dios. Y cuando salió, él tenía el poder de Dios. Y cuando vino a ser Pablo, cuando la antigua manera de pensar de Moisés, cuando él la rindió y fue despojado de ella, él vino a ser un prisionero de la palabra de Cristo. Solo se podía mover donde usted dice, de Cristo. Él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Así que él era un prisionero de Cristo, igual que Pablo. Recuerden. Todos tres eran profetas, ¿ven? Y ellos tuvieron que ser despojados de sus propios pensamientos para poder ser un prisionero de la voluntad y de los caminos de Dios. Entonces recordamos ahora que él tuvo poder para atar por su propia palabra. Él tenía poder para desatar por su propia palabra. Él podía decir, te desato en el nombre de mi rey. Amén. Faraón hizo a José su hijo. Cristo hace de los suyos, prisioneros de amor, sus hijos. Y él les da poder, lo mismo que él tenía. San Juan 14, 12. El que cree en mí, ¿ven? Las obras que yo hago, él también las hará. Aún más que estas hará él. Ahora el prisionero del amor de Cristo viene a recibir poder de su rey, quien es Cristo. Amén. Y de cierto, le digo a usted que si le dijere a este monte, quítate, y no duda en su corazón, sino creyere lo que usted ha dicho,
Lo que usted diga le será hecho. Si habitáis en mí y mi palabra en vosotros, si estáis enyugados conmigo, por cuanto Él y su palabra son lo mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Si habitáis en mí, no aquí y allá, habitáis en mí, y mi palabra en vosotros. Pedid lo que queráis, o hablad lo que queráis, os será hecho. Él tenía poder. Noten, antes de que él saliera, tuvo que ser sacado y afeitado. Tuvieron que afeitarle algunas cosas antes de poder conocer a su rey. ¿Ven? Oh, a veces Dios saca a su pueblo de esa manera y les afeita algunas voluntades propias. Les muestra que no pueden hacer lo que querían hacer. Ustedes saben lo que quiero decir. Ellos no tienen la libertad de hacer lo que quieran hacer. Antes de que ellos puedan llegar al pleno poder y ser esclavos por el amor de Cristo, tienen que ser afeitados y luego presentados. A veces Él los lleva a los desiertos para hacerlo, para afeitarlos, y luego los presenta, el ungido, para cumplir el propósito para el cual Él los ha ordenado. ¿Ven lo que quiero decir? Hermanos, estamos en el tiempo del fin. Recuerden, en todos los otros tiempos lo que Él ha hecho. Él siempre tuvo que tomar a un hombre y hacerlo prisionero suyo, que abandonara a los suyos. Tuvo que dejar todo lo que Él conocía, olvidar sus entrenamientos, todo, para así poder conocer la voluntad de Dios y seguir a Dios. Él no puede seguir nada que el hombre tenga para hacer y a Dios al mismo tiempo. Es demasiado contradictorio el uno para el otro. Usted no puede estar yendo al este y al oeste al mismo tiempo. Usted no puede estar yendo a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo. Usted no puede estar correcto y errado al mismo tiempo. Usted no puede estar siguiendo al hombre y a Dios al mismo tiempo. No, señor. Usted o está siguiendo a Dios o siguiendo al hombre. Ahora, entonces, si usted está siguiendo a Dios y se ha sujetado a Dios, entonces usted viene a ser prisionero de ese Dios, de esa palabra, de esa voluntad. No importa lo que cualquier otra cosa diga, usted ha venido a ser un prisionero de ella. Escuchen, estamos en el tiempo del fin. Y yo digo esto con reverencia y respeto mientras van pasando los últimos minutos. Miren, lo que Dios, en mi opinión, hará y tiene que hacer y que hará en este día postrero es buscar una herramienta para la cosecha. Él tiene que encontrar una herramienta para trillar la era. Cualquier granjero, cuando va a su cosecha, necesita una herramienta para hacerlo. Seguro, necesita una hoz con filo o algo, algún instrumento para trillar el grano. La cosecha está madura. Dios, tómanos en tu mano. Haz de nosotros siervos por las ataduras de tu amor. Úsanos como herramienta para que esta tierra maldita y pecaminosa en la que vivimos hoy se dé cuenta que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para mí mismo, Dios, déjame ser un prisionero. Si todos mis hermanos me rechazan, si todos mis amigos me rechazan, yo quiero ser un prisionero de Jesucristo y su palabra, para que me sea puesto el arnés de su palabra por el Espíritu Santo, para ver al Espíritu Santo hacer que la palabra de Dios sea confirmada por las mismas cosas que Él dijo que serían hechas. Yo quiero ser un prisionero de Jesucristo. Oremos. Me pregunto en esta noche con nuestros rostros inclinados, si esa ambición que tenemos de ser algo más, o tal vez por ser algo que pudiéramos imaginarnos, ya sea una cosa egoísta, me pregunto si pudiéramos hacer eso a un lado. Me pregunto si algún jovencito aquí en esta noche, mirando alrededor, dice, seré cuando crezca, seré tal y tal cosa. Me pregunto si usted puede sentir la voluntad de Dios moverse en su vida y decir, mis ambiciones están perdidas ahora. En los últimos días el Espíritu Santo me ha estado hablando. Yo quiero rendirme a Dios para ser un instrumento que trilla en este día postrero.
alguna jovencita que pudiera tener ambiciones de una mujer de carácter fino, o tal vez una señorita bonita, o tal vez algún día hacer de Hollywood su carrera. Me pregunto si usted no está dispuesta ahora a someter su ambición en la presencia de Dios y su palabra y oír el llamado de Dios en su propia vida. Dios sabe quién es usted. Me pregunto si hay un ministro cerca, o un siervo, algún obrero en la iglesia. Yo solo vengo aquí de vez en cuando. Yo no conozco ni la tercera parte de las personas sentadas aquí en esta noche. Pero yo, este pequeño puñado aquí, me pregunto si hay tal persona que estaría dispuesta a decir, no me importa lo que diga cualquiera. Ahora soy esclavo de Dios. Yo voy a predicar su palabra, no importa lo demás. No me importa, aunque mi organización me saque. Yo, de todas maneras, voy a quedarme con esa palabra. Voy a hacerlo. Mi voluntad es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es mi voluntad. Voy a ser un prisionero de Jesucristo. Por su gracia y ayuda, lo haré. Piénselo mientras tenemos nuestros rostros inclinados. ¿Cuántos tienen esa ambición en esta noche? ¿Levantarían la mano? Aquí también está la mía. Yo lo rindo todo. Entonces, con nuestros rostros inclinados, lentamente ahora, mientras lo piensan ahora al orar. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo. Lo dicen de corazón. Yo quiero ser un prisionero. Yo, tómame, Señor. Llévame a la casa del alfarero en esta noche. Quebrántame y moldéame de nuevo acá. Cristo, yo me entrego. Quiero serle fiel. Padre celestial, mientras continúa el canto, pensé que sería de más beneficio en este momento que yo interrumpiera el canto y te hablara solo por un momento. Mientras las personas están pensando, yo lo rindo todo. Padre, que lo hagamos como si esta fuera nuestra última oportunidad de hacerlo. Que vengamos con sinceridad. Que vengamos a la mesa del Señor por decir, con nuestros vestidos lavados, almas lavadas, voluntades lavadas, ambiciones lavadas para poder rendirnos. Y que Dios tome su palabra, enyugándonos a nosotros con ella, la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo ahora nos tome mientras escuchamos ese arnés hacer clic en nuestros corazones. De esta noche en adelante, yo te tomo por tu palabra. Ahora no piense en sus propios pensamientos. Piense en mis pensamientos, piense en mi voluntad. Yo los guiaré. Dios concede que sea una experiencia para cada uno de nosotros. Estos jóvenes sentados aquí, esposo y esposa, y algunos que vienen para ser esposo y esposa. Hay hombres mayores sentados aquí que son ministros. Han recorrido el camino y... Señor, aquí está el hermano Neville. Yo, vamos bien arriba por la escalera. Nuestros días ahora están contados. Nuestros pasos se dan con más cuidado que los tomábamos antes. Miramos dónde pisamos. No pisamos tan firmemente, hablando físicamente, como antes. Pero Señor, a medida que vemos esta vida mortal desvaneciendo, pues ninguno de nuestros pasos están seguros si tú no nos tienes de la mano. Ahora, Dios, tómanos, ¿lo harías? Toma nuestros corazones y nuestra voluntad en tu propia mano y permite que vengamos a ser prisioneros en esta noche de la palabra de Cristo, que vivamos vidas piadosas aquí. Que estas mujeres, estas jóvenes,
estos jóvenes, niños y niñas rindan su vida, Señor, ni que su ambición se convierta en la ambición de servir a Jesucristo, y permite que lleguemos a ser un prisionero de su divina gracia y voluntad. Concédelo, Señor. Es todo lo que sé hacer, Señor. Estas palabritas entrecortadas, y yo confío que tú las acomodes correctamente, pues hace calor aquí adentro y la gente quiere escuchar, pero hace mucho calor y muchos tienen que ir a casa para ir a trabajar temprano, pero que esas semillas caigan en sus corazones. Un prisionero. Que regresen a casa y le digan a la esposa mientras ellos, antes de prepararse para ir a orar en esta tarde o en esta noche, junto a la cama, que se miren el uno al otro, digan, querida, que de eso, esta noche, realmente hemos llegado a ser prisioneros de Cristo y su voluntad, o estamos trabajando por medio de nuestra propia voluntad. Que los jóvenes y jovencitas por todo lugar, en especial aquellos que han oído el mensaje en esta tarde, se hagan esa misma pregunta. ¿Estaré dispuesto yo a llegar a ser un prisionero, abandonando mi propia vida? El que salve su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Padre, sabemos que eso es venir a ser un prisionero tuyo, perder nuestras propias ambiciones y nuestros propios deseos para encontrar el tuyo. Entonces tenemos vida eterna. Concédelo, Señor. Lo único que sé es encomendarlo ahora en tu mano y que llegue a ser fructífero y produzca grandes, grandes herramientas para la cosecha del día postrero. Hombres y mujeres, niños y niñas rendidos completamente a la voluntad de Dios y lleguen a ser prisioneros de Jesucristo, de su amor. Encadenados con los grilletes del amor divino a Cristo, lo pedimos en su nombre. Me rindo a Él. Pongámonos de pie. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo, yo. Digámoslo de nuevo con nuestros ojos cerrados y nuestras manos levantadas. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Ahora, si inclinamos nuestros rostros y antes del canto para despedir de Jesús el nombre, invoca, voy a pedir que este hermano aquí, olvido su nombre, la hermana que testificó acerca de la visión de esa oscuridad que venía, que fue sanada. Y recuerden que al mirar atrás, el velo ya no estaba. Su fe hizo eso. Usted despídanos en oración, por favor, hermano, y pida las bendiciones de Dios sobre nosotros. Oh, me rindo a Él.
levantemos las dos manos a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Oh, Cristo, yo me entrego. Cántenselo a Él nuevamente. Yo me rindo a Él. ¿Es sincero? ¿Lo dice desde el fondo de su corazón hoy? Me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle. Tenemos nuestros rostros. Verdaderamente que rendimos todo, Señor Jesús. Todo lo que somos en este día. Todas nuestras ambiciones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. ¿Quieres ser enyugado con Él? ¿Será ese el deseo de su corazón? Señor, ese es el deseo de mi corazón, ser enyugado contigo con los grilletes del amor, Señor Jesús. Con el arnés de tu voluntad, no la mía, no mi voluntad, no mi ambición, no mi pensamiento. Tu profeta trajo esa palabra hoy, Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón, de ser completamente prisioneros. Rendidos completamente. Él nos ha dado esta oportunidad en esta mañana. Dijo, Pablo escribió eso para hoy. Él escribió eso hace 2,000 años, para hoy. El profeta de Dios lo habló años y años, para hoy, hace años. Y hoy es para nosotros, para que nosotros rindamos todo a Él. Yo entrego todo lo que soy, Señor Jesús. Toma todo, quítame todo lo, Señor, que no sea a tu semejanza. Quita toda mi voluntad, mis pensamientos, todo lo que yo soy, Señor. Esta es mi oportunidad, esta es mi chance. Tú estás aquí para yo poderme rendir completamente a ti. Esa verdaderamente es el deseo de mi corazón. Cantémoselo a Él una vez más desde lo profundo de nuestros corazones. Yo me rindo a Él. Oh, I surrender all. And all. Digo todo a ti, Señor Jesús, hoy. I surrender. Rindo a Él. Yes, Lord. Sí, Señor. And all to Cristo. Yo me entrego. Cántenlo a Él nuevamente. Sean sinceros. Me rindo a Él. Really, everything? ¿Todo en realidad? ¿En serio? I surrender all. Todo lo rindo Take a Él. It all from me, Lord. Quítamelo todo, Señor. To thee, my blessed Savior, I surrender all. Oh, tararéenle a Él suavemente.
might not be right down here at the altar. De pronto no estemos aquí al altar, pero más vale que estemos en el altar allí donde ustedes están sentados, porque ustedes lo oyeron decir que a menos de que fueran un prisionero de él, no lo vamos a lograr. Él viene por un corazón completamente rendido, sin nada que nos estorbe. Él quiere toda su atención, su obediencia total, todo lo suyo a él. He wants your full attention to be right on him. Quiere toda su atención que esté en él. And we thank you, Lord. Y te damos gracias, Señor. Desire of our heart. El deseo de nuestro corazón. And then what will he do for us? Y luego, ¿qué hará él por nosotros? Lead me, Lord. Lead me, Lord, for yo iré. Guíame, Señor, que yo seguiré. Guíame, Señor, que iré, porque tú me has llamado. Yo responderé. Guíame, Señor, que yo guíame, Señor, yo iré. Guíame, Señor, yo iré. Tú me has llamado. Señor Jesús, guíame, Señor. Yo iré. Truly you've called us, Lord Jesus. Verdaderamente que tú nos has llamado, Señor Jesús. Yo te seguiré. Guíame, Señor. Yo inclinemos nuestros rostros, abrimosle suavemente. Verdaderamente, guíanos, Señor. Donde tú guíes, yo seguiré, yo iré. Donde sea, ahí es donde yo quiero estar, quiero ir. Quiero ir y estar contigo, Señor. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Encourage your lambs' hearts. Dale ánimo a los corazones de tus corderos, de tus ovejas, que tú siempre estás allí con ellas. Tu palabra prometió que tú nunca nos dejarías ni nos desampararías. Dale seguridad de que tú siempre estás allí al lado de ellos. Dale esa seguridad que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Tú los llamaste. Tú los predestinaste. Los justificaste por tu sangre, Señor. Cuán grande eres, Señor. Qué cosita es para hacer, eso es simplemente llegar a ser tu prisionero, Señor, y te damos las gracias. Gracias por este día. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este mensaje. Señor, ¿a dónde estaríamos hoy sin este mensaje, Señor? Tú sabías, Señor. Tú almacenaste el alimento para alimentar a tus hijos.
And now we're feasting upon that hidden manna, y ahora Lord estamos Jesus. Festejando en ese maná escondido, un maná del cual el mundo no sabe nada. Bride, Lord. Está alimentando it's a tu novia. Our souls this está alimentando day, nuestras Jesus. Almas en este día, spiritual Señor Jesús. Food in due season, alimento Lord. Espiritual only en su debido tiempo que solo tu novia digest, puede comer y digerir, Señor. And it's making us statues of perfect y nos está men and women, Lord llevando Jesus. A la estatura de hombres perfectos, we're Señor nothing, but you're everything, no somos Lord. Nada, pero tú eres todo, and Señor. You, y estamos en ti, Señor Jesús. We thank you, Lord. Le damos gracias, Señor. We're so honored to be yoked tenemos to you. Tanto, es tanto honor estar enyugados Lord. Contigo. Que nuestras so vidas sean avisos publicitarios para que este mundo en el que vivimos pueda ver a Jesucristo viviendo a través de nosotros. No la voluntad nuestra, sino la tuya. Bendícelos y acompáñalos. Ayúdanos, fortalécelos. Señor, se pone tan difícil a veces. Señor, cuando caemos, cuando tropezamos, y sabemos que así será, que nos sucederá, pero tu mano será extendida y nos levantará. Y no tendremos temor. You are the El Shaddai. Tú eres el Shaddai. You are the breasted one. To hold us to your bosom, Lord Jesus. Tú eres el de los pechos, Señor, no que nos abrazas. Love, no hay amor más let grande que tell tu amor. From the depths of our heart how that we love déjanos you. Decirte desde you, lo Lord. Profundo del corazón cuánto te amamos y te Lord, damos las gracias. We didn't find you. Señor, you no te encontramos. Us. Tú nos encontraste a nosotros. And we were with you from the beginning y nosotros of time. Estábamos contigo desde el comienzo del tiempo. Y regresaremos contigo para vivir para siempre ever, y para siempre, Señor. How great thou art, cuán grande eres, Señor. We cannot even begin to express what that no podemos ni comenzar a expresar lo que eso significa para nosotros. Today, Lord. Mira profundamente en nuestra alma, Señor, lo que queremos ser. Queremos nuestras acciones que hable más fuerte que nuestras palabras. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y acompáñanos. We commit ourselves in your Padre, hands, nos encomendamos Lord. En tus manos, Señor. Lord, lead, guide, and direct us, guía protect us, y dirígenos, protégenos. May we always be mindful that que siempre you're always there with us, Lord. Estemos conscientes de que tú estás allí. We'll never forget, Lord, que no olvidemos, that you Señor, promised you que tú prometiste us. Que no nos dejarías. We're not worthy, but we're so grateful this morning, no Lord. Somos dignos, pero estamos we're muy so agradecidos grateful. En esta mañana. Estamos muy agradecidos. Lord, I'm so encouraged this morning, Señor, siento tanto ánimo. To know that you do got a bride. De que tienes una novia. Estoy tan animado you, porque tienes una novia que te ama, heart, que cree este mensaje Lord. De todo corazón. Father, pero Señor, creemos us, que tú nos estás uniendo, nos estás word. Juntando con tu palabra. Soon, vuelves por una Lord, novia pronto, Señor. Estamos en el we fin. Ready, queremos estar listos, Señor. You you, te damos gracias y te adoramos. Us, Lord, bendícenos y sé con nosotros ahora que dejamos este edificio. Pero Señor, que tú nunca nos dejes porque tú siempre estás allí con nosotros. Pedimos que estés con nosotros en este campamento que viene con los jóvenes, con todos, Señor. Bendícelos y sé con ellos, que sus vidas sean cambiadas, Señor Jesús. Que todos nos unamos en oración. Tuviste te pareció, fue de tu agrado que se tuviera este campamento. Yo no lo estaría haciendo si no pensara que fue tu voluntad, Señor. Es un propósito más grande que el que me pudiera imaginar. Un propósito. Pero sé que cuando cambias una vida, afecta a la novia de Jesucristo alrededor del mundo. Vale más de 10,000 mundos, Señor. Ellos necesitan tu fuerza, necesitan ánimo, Señor. Necesitan sabiendo que ellos necesitan saber que tú los acompañas, que tú estás con ellos. Ayúdalos mientras Satanás batalla con ellos. Acompáñalos. Sé con tu novia en todas partes, los que están escuchando. Que tú los bendigas y seas con ellos, con todos, Señor. Que los que no están escuchando, toda tu novia, Señor. They are your bride. Ellos son tu novia. We believe by faith that nosotros creemos por fe que vamos a pasar together, la eternidad juntos, Señor. How wonderful to dwell cuán maravilloso es pensar en estas cosas. Que meditemos en ti día y noche. Señor, mañana en la noche cuando nos levantemos de la cama, que tú seas el primero con el que hablemos. You first, Lord. Tú primero, Señor. Let us put you first in everything, que tú seas Lord. Primero en todo, Señor. Let us call upon your name and tell invoquemos you that we tu love you. Y que te amamos. Bless and be with us, Lord. Bendícenos y está we commit con nosotros, this service Señor. Now. Este servicio ahora. And these people, y estas your personas, lambs, tus corderos,
lambs that you purchased at Calvary. Corderos que tú compraste en el Calvario, Señor. Gracias. Bless and be with us. Bendícenos y acompáñanos. Ahora que lo encomendamos todo en tus manos. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Inclinemos nuestros rostros, tarareándolo una vez más antes de irnos. We love your presence, Lord Jesus. Amamos tu presencia, Señor Jesús. Lead me, Lord. Guíame, Señor. May the Lord bless you, be with you. Señor los bendiga y esté con ustedes por la semana. Be sure to greet all our visitors that are here today. Saluden a todos los que nos visitan, estrechen la mano. Take a good look at their face. Míreles el rostro. Because you're going to be sitting at a wedding. Porque ustedes van a estar en las bodas del Cordero con ellos. Visitors, you look at our face because you're going to be sitting with us. Y los que visitan, miren nuestro rostro porque ustedes van a estar sentados con nosotros. This is a church that believes that. Es una iglesia que cree eso. When we say it's the church, it's not just the Branham Tabernacle. Cuando decimos la iglesia, no es el tabernáculo Branham, es la iglesia universal. Es la novia de Jesucristo, universal. Sucede que simplemente que somos uno de ellos, como usted es uno de ellos. Los amamos a cada uno. La misericordia de Dios esté con ustedes. Quedan despedidos. Ahora que lo tararean suavemente mientras se van, Dios los bendiga. La victoria es mía, la victoria es mía, la victoria hoy es mía. Le dije a Satanás, apártate de mí, la victoria hoy es mía. El gozo es mío, el gozo es mío, el gozo hoy es mío. Le dije a Satanás, apártate de mí, el gozo hoy es mío. El Espíritu Santo es mío, el Espíritu Santo es mío, el Espíritu Santo hoy es mío. Le dije a Satanás, apártate de mí, el Espíritu Santo hoy es mío. El mensaje es mío, el mensaje es mío. El mensaje hoy es mío. Le dije a Satanás, apártate de mí, el mensaje hoy es mío.
Le damos play a las cintas, le damos play a las cintas, le damos hoy play a las cintas. Le dije a Satanás, apártate de mí, porque aquí damos play a las cintas.